Muy buen día a todos, eh, feliz jueves, espero que todos estén muy bien. Eh, vamos a continuar el curso de este mes que tenemos tan interesante sobre el Cristo de Mapeté, también llamado Cristo del Cardonal o mejor conocido como Cristo de Santa Teresa, con nuestro ponente que es David Pérez Becerra, como les digo, un, un joven muy talentoso, un investigador que acaba de terminar su doctorado justamente con este tema. Y pues eh, la vez pasada eh, fue tan interesante, eh, eh, pues nos extendimos un poquito en el tiempo de las, para las preguntas. Preguntas. Nos quedaron ahí en el tintero unas dos preguntas que hoy sin falta las vamos a, a retomar y pues les agradezco muchísimo que estén con nosotros y pues sin más pues vamos a, a seguir escuchando esta interesante eh, conferencia de David Pérez Becerra. Muchas gracias, que estén muy bien. Eh, muchas gracias doctora Alma Montero por sus lindas palabras y la presentación. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana para continuar en estas charlas en torno de una de las imágenes más importantes dentro del eh, cuadro devocional de la Nueva España. Me estoy refiriendo al, al Cristo renovado, al Señor de Santa Teresa. Eh, sin más, eh, comparto una pantalla, eh, mi, mi pantalla en una presentación que tengo preparada para eh, eh, dar comienzo a la charla de esta, de esta mañana. Muchísimas gracias eh, al Museo Nacional del Virreinato y al programa de los jueves académicos. Y bueno, sin más y más, eh, doy inicio. Eh, he titulado esta charla eh, El Cristo Renovado, algunas reflexiones sobre la devoción a una preciada imagen milagrosa en el cuarto centenario del milagro de la renovación. Muy bien. Para quien nos acompañó en la sesión anterior. Eh, estamos eh, abordando una de las devociones más significativas el señor de santa teresa bueno conocido como señor santa teresa aunque también tiene otros nombres y eh, y este eh, esta imagen eh, es es una de las más significativas en el, en el marco de, eh, devocional de la nueva españa y bueno eh, sin más, sin más, do, doy inicio con, con esta, esta, primera, esta primera parte, este primer subapartado que tengo eh, pensado. Eh, un Cristo en Palacio. Muy bien. Eh, el 29 de febrero de 1836, era un año bisiesto, fue sacado de su capilla esta imagen prodigiosa, este crucifijo milagroso. Que se conoce con varios nombres como Señor de Santa Teresa, el Cristo de las Miñanas de Carnonal, Cristo de Ixmiquilpan, Señor de Guerrero, Señor de los Trabajos, eh, Señor de Plomo Pobre, Cristo de Mapete, etc. Es una devoción que tiene eh, múltiples nominativos, pero que apela regularmente a una imagen prodigiosa que se renovó eh, de manera sobrenatural en la primavera de 1621, que eso fue lo que hablamos en la sesión eh, anterior. Y que, eh, eh, bueno, pueden, pueden revisarlo en, en el canal del Museo Nacional del Virreinato, además de otros contenidos que muy amable nos comparte este, este espacio del INA. Eh, pueden pueden ahí recapitular un poco de lo que hablamos la sesión anterior. Muy bien. En ese, en ese día, en ese 29 de febrero de 1836, fue sacada de esta capilla, de su capilla, el Cristo renovado para ser llevado a Palacio, a Palacio Nacional, ¿no? Eh, fue extraído de este sitio el convento de Santa Teresa la Antigua, donde se encontraba la efigie de este milagroso crucifijo. Eh, y bueno, este espacio se conoce también como, eh, bueno, se conoce como convento de San José o de Santa Teresa la Antigua. Y bueno, de aquí fue conducida la imagen hacia el interior del, de este espacio de gobierno, de este, spa, de este espacio eh, del poder civil. ¿No? Hay que imaginar un poco la procesión ¿no? de, la, de la imagen saliendo por estas portentosas puertas gemelas diseñadas por Medina Vargas, cruzar eh, la calle de Moneda, atravesar eh, una parte de, de, de la Plaza Real, bueno, la plaza que ahora conocemos popularmente como el Zócalo, introducirse eh, por la puerta eh, principal de Palacio e ingresar a este sitio hasta la cámara eh, del presidente de la República. Es decir, eh, se había solicitado la presencia de esta efigie para ver si era posible la intervención divina ante una de las vicisitudes más eh, fuertes que estaba experimentando en ese momento el general Miguel Barragán, quien era presidente de la República. Miguel Barragán estaba eh, enfermo, estaba en su lecho de muerte y se recurrió a esta imagen para, para el socorro. Eh, de este, de este hombre que era uno de los más importantes eh, en la sociedad eh, nuevo, eh, decimonónica mexicana ¿no? el general eh, Miguel eh, Barragán era un hombre de gran devoción y era eh, originario de Ciudad del Maíz San Luis Potosí actualmente y eh, él había crecido a la sombra de Antonio López de Santa Ana, es este contexto decimonónico en el que estamos viendo, ¿no? Pero en el que vemos todavía operar estas funciones simbólicas del de mundo virreinal, ¿no? Es decir, una imagen milagrosa que se espera que con su eh, cercanía, con su eh, presencia en, en el espacio donde está el, el enfermo, donde está el moribundo, pues se obre el milagro, ¿no? Eh, Miguel Barragán. Como mencionaba, había crecido a la sombra de Antonio López de Santa Ana, a la sombra de Valentín Gómez Farías. De ambos fue secretario de Guerra y Marina y eh, es una de las figuras políticas más significativas de la primera mitad del siglo XIX mexicana. El nombre de Miguel de Barragán, por ejemplo, está inscrito en el viejo Palacio Legislativo de Donceles, donde todavía se alcanza a leer, si lo ven en la flecha amarilla, que dice Miguel Barragán. Esto es porque Miguel Barragán había logrado la proeza de la capitulación de San Juan de Ulúa en 1825. Es decir, el último espacio bajo el dominio español era el islote de San Juan de Ulúa y Miguel Barragán logra vencer al ejército de presencia española en este, en este sitio y es por eso. Que eh, en pro de esta hazaña militar, su nombre se inscribe en el Palacio Legislativo y recibe eh, múltiples homenajes. Nuestro presidente en esa época, Miguel Barragán, está enfermo, eh, muy, muy enfermo, de lo que en la época se llamaban fiebres pútridas. Y eh, Miguel Barragán. Eh, Además de ser una figura política muy importante y militar, estaba casado con una mujer eh, muy, muy, muy particular. Se llamaba Manuela Trebuestos Casasola. Era nada más y nada menos que la hermana de la condesa de Miravalle, de la poderosa condesa de Miravalle, y estaban emparentados, por lo tanto, con la casa de los condes de Regla. Incluso gracias a esta relación de Manuela Trebuestos, esposa de Miguel Barragán, es que el tercer conde de Regla va a tener muchas facilidades para vender las propiedades. Eh, mineras de Pachuca y Real del Monte a la compañía de caballeros aventureros ingleses que, que invertirán en las minas eh, hidalguenses hacia 1825. Eh, muy bien, eh, el, este linaje, es decir, esta asociación entre Miguel Barragán y Manuela Trebuestos iba a ser uno de los más grandes eh, linajes poderosamente, poderosos, tanto política como social como económicamente, pero la enfermedad y la súbita muerte de Miguel Barragán pues traerán la, la zozobra y el quiebre. De, este, eh, de estos nexos por así decirlo hay que imaginarnos esta, esta plaza atravesando la imagen eh, el cristo de santa teresa no introducirse en este sitio y bueno como en esta imagen que están eh, viendo ustedes en su pantalla es, es, era una práctica muy común en el mundo eh, virreinal las, tener la presencia de imágenes milagrosas como propiciatorios, es decir, como elementos que nos permitieran eh, solicitar a la divinidad la intervención ante una de las vicisitudes más trágicas de la vida, que es la cercanía de la muerte. Eh, hay que imaginar entonces el, el Cristo subir por las, las escaleras de palacio hacia la cámara de Miguel Barragán. La imagen incluso estuvo en presencia eh, del, del, del enfermo, se acercó el Cristo, lo pudo sujetar Miguel Barragán. Y eh, cuentan las crónicas de la época que cayó eh, inconsciente al momento en que la imagen eh, entró en la, en la cámara. Por desgracia, eh, Miguel Barragán va a morir el primero de marzo de 1836. Lo curioso aquí serán que las exequias eh, del presidente van a ser celebradas por eh, el secretario de Relaciones Exteriores. Eh, en esa época, José María Ortiz Monasterio, quien además también se desempeñaba curiosamente como mayordomo del convento de Santa Teresa, donde estaba la imagen del Cristo renovado. Eh, también, otro de los interventores en, estas, eh, en estos rituales eh, funerarios, en las exequias, será eh, Francisco Sánchez Tagle, emparentado con el poderoso marquesado de Sánchez Tagle, y el condado de Regla por eh, la relación con la esposa de Miguel Barragán. Curioso también, eh, quiero señalar, es que eh, dos de las monjas carmelitas profesas en esa época, para principios del siglo XIX, en el convento de Santa Teresa la Antigua, en el Carmen, descalzo de México, eran tías de eh, Manuela Trebuesto y, por lo tanto, tías del de presidente Miguel Barragán. Esto es para que nos situemos en las relaciones eh, de poder. Ahora, eh, cuando muere Miguel Barragán, él dispone, muy extrañamente, digo, ahora lo pensaríamos así para, para nuestro contexto eh, eh, contemporáneo es como lo que les voy a narrar es un poco extraño. Eh, él dispuso que su cuerpo fuera desmembrado. Miguel Barragán dispuso que su cuerpo fuera desmembrado. Sus entrañas fueran sepultadas en la eh, en, en la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac de Ciudad de México. Eh, una parte de sus entrañas, la otra en Santa Teresa a los pies del Señor eh, renovado del Cristo renovado y su lengua en San Juan de Ulúa en recuerdo de la proeza militar que ya les narré, y su corazón a Ciudad del Maíz. Entonces hay que imaginarse eh, este ritual del desmembramiento del cuerpo de Miguel Barragán y las, eh, las entrañas fueron depositadas a los pies del Cristo renovado. Ahora bien, Miguel Barragán no fue el único que, que, que estuvo a los pies de este médico celestial, como se a veces se le suele llamar o se le solía llamar al señor de Santa Teresa, eh, sino que también hubo una distinguida novohispana, solo para ejemplificar una de muchos, porque eh, hubo eh, personas tanto de, eh, de la sociedad civil como eclesiástica que fueron sepultados en el espacio o la capilla del, del Cristo renovado. Entre ellos, el, el ejemplo que les voy a dar era, es la esposa o era la esposa de Agustín Moreno Beltrán Carreto, el marqués de Vallameno. Eh, la señora doña maría petra pablo fernández quien curiosamente también era la eh, hermana del marqués eh, del prado alegre no entonces vamos a ver cómo se articulan en torno incluso de las devociones como el señor de santa teresa todo un, eh, una red eh, no solo de, de devotos y de creyentes sino también de relaciones eh, políticas sociales económicas y a veces esto lo podemos visualizar a través de las devociones o los núcleos devocionales en los que estas personas eh, tuvieron eh, a bien eh, congregarse a aprenderse. Eh, esta, estas, estas prácticas eh, de la imagen propiciatoria, cómo es que se mantienen a través del tiempo, ¿no? y cómo incluso nos llegan hasta el siglo XIX y van a seguir siendo prácticas eh, muy comunes. Imaginemos así como está en, este, en esta imagen que les estoy proyectando. Que están viendo en sus pantallas. Así hay que imaginar el Cristo de Santa Teresa, obviamente rodeado de, de toda la, la parafernalia, de la procesión de, de los miembros del gabinete y el presidente postrado en su lecho de muerte y la imagen en la presencia. Y esta idea de la irrupción de lo maravilloso cristiano, es decir, de lo sobrenatural que puede incluso salvar la, la vida del presidente, que, bueno, como ya les narré, pues no se logra. Solamente para ubicarnos, estas es la, las espléndidas portadas gemelas a las que me refería, por las que el Cristo renovado eh, salió para ingresar a Palacio Nacional ante la eh, solicitud que se hizo de la presencia de la efigie sagrada por la enfermedad del presidente. Y bueno, eh, este es el sitio, este es el convento de San José de Carmelitas Descalzas. Para que nos ubiquemos, esto es una vista aérea de la Ciudad de México. Con, con la ayuda de los marcadores será mucho más fácil. Sí, eh, aquí estaría Palacio Nacional, aquí está el Palacio Arzobispal, la Catedral, el Zócalo y aquí está Santa Teresa la Antigua. Eh, Santa Teresa la Antigua, visualicen la trascendencia que tiene en el espacio de la ciudad. ¿Por qué? Porque Santa Teresa está en un núcleo cercano a, al poder. Es decir, está contiguo y vecino al, al espacio del poder civil. Por excelencia, el Palacio Nacional, en épocas virreinales, el Palacio Real, vecino al Palacio Arzobispal, el núcleo eh, de, la gobernancia, eh, de la gobernanza perdón, eclesiástica eh, católica mexicana, y después eh, eh, el espacio de la Catedral y la Plaza Mayor, con todo lo que puede traer consigo esta, esta situación. Aquí está muy bien señalado, o bueno, intenté señalarles el espacio de la Capilla del Señor de Santa Teresa, de la que eh, hablaremos más adelante, pero bueno, eh, este, esta, esta devoción a esta, a esta imagen sagrada, ¿no? Que tenía una gran fama de taumaturga, de profiláctica. Ya hablamos de esos términos en la charla anterior. Es decir, que tiene la cualidad de poder eh, otorgar la salud o intervenir ante la desgracia eh, social eh, que, que aqueje a, a sus devotos, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál era o cuál es su narrativa jerofánica en otras palabras mucho menos técnicas cuál es la historia que envuelve esta imagen vamos a retomar un poco para poder eh, engarzarnos con la charla anterior muy bien este es el segundo subapartado que eh, tengo preparado es eh, lo denominé un cristo en la frontera chichimeca vamos a ver la imagen de la que estamos haciendo alusión es el Señor de Santa Teresa. También ustedes lo pueden encontrar en algunas fuentes o textos como el Señor del Cardonal, como el Señor de las Minas del Cardonal, el Señor de Guerreros, el Señor de Xmiquilpan, Santo Cristo de Xmiquilpan, Cristo renovado. Y regularmente en las fuentes decimonónicas que giran en torno a eh, la producción de la Ciudad de México se le denomina como Señor de Santa Teresa. Eh, para, para quizá eh, evitar estos múltiples nombres que eh, puede, eh, pueden nominar a esta, a esta devoción, yo regularmente me refiero a la imagen como el Cristo renovado, porque es este elemento, la renovación prodigiosa de la escultura, la que le da eh, un significativo eh, elemento que le diferencia de otras devociones del... De, del, del, del panteón católico novohispano y mexicano, por así ya decirlo. Muy bien, según, según la historia, la imagen que les comentaba en la sesión anterior, la imagen venía de España, traída por Alonso de la Villa Seca, y eh, bueno, eso dice la narrativa, pero cuando vemos la naturaleza material de la que se compone la imagen, la imagen es una, eh, una escultura de pasta de caña, ¿no? Muy bien, eh, esta... Esta técnica se desarrolla en, en, la, en la zona lacustre de Michoacán y algunos especialistas como la doctora Elisa Vargas Lugo eh, situaba la producción del Cristo de Santa Teresa, del Señor de Santa Teresa, del Cristo renovado, como una escultura producida por eh, Matías de la Cerda, eh, eh, quien eh, es un célebre escultor de pasta de caña de esta zona eh, de, de Michoacán no las solo quiero apuntar que eh, esta imagen sigue eh, los eh, modelos clásicos eh, o las proporciones clásicas vean la, la forma de los brazos el torso el rostro es un cristo que está eh, justo eh, expirando no está en el momento en que eh, expira pero no es un cristo sufriente no vemos la tensión en los brazos ni en las manos ni la contorsión eh, sobre eh, la línea de, del, del cuerpo, del torso, eh, lo que vemos es un cristo eh, a punto en el momento de su muerte, en el justo momento de que eh, expira. no, pero vemos cómo sigue estas líneas tanto en vertical como horizontal, y esto nos, eh, nos permite entender que es una imagen producida durante el siglo xvi. Muy bien. Eh, la primera mención eh, de manera impresa, es decir, textual, de la que podemos tener documentación, sería este, esta, la que, se re, la que refiere Gil González Dávila en Teatro Eclesiástico de la Primitiva Iglesia de las Indias Occidentales de 1655, ya lo había yo mencionado, ¿no? Eh, en ella... Eh, Gil González nos da noticia de que uh, una imagen de Cristo crucificado en un lugar que se llama las minas de Ismiquilpa, aquí lo alcanzan a ver, eh, sudó agua y sangre, se estremeció, dio señales de vida y, eh, y bueno, esto la, la gente lo, lo toma como un, un, un hecho sobrenatural al que solicitan o ante el que solicitan el que sea para beneficio de la monarquía española y sobre todo del rey. Pero quiero hacer aquí un puntual señalamiento. Dentro de toda esta referencia textual hay una parte que dice, y estaba en tierra de Chichimecos. Si recuerdan, la imagen es extraída del sitio del milagro. El sitio del milagro es un lugar que ahora se denomina Santuario Mapete, eh, municipio de Cardonal, en el estado de Hidalgo. Allí es donde ocurren los prodigios, en 1621, la imagen es extraída de este lugar. Y es eh, llevada a Ciudad de México y eh, depositada en el Palacio Arzobispal, en el oratorio del Palacio Arzobispal, y después transferida en heredad a las carmelitas descalzas del vecino convento de San José ¿Recuerdan el, la imagen que vimos eh, del, del centro de Ciudad de México, cierto? Bueno, pero. ¿Cuál es eh, la justificación del traslado de la imagen de Ixmiquilpan hacia eh, Ciudad de México? Pues que estaba en tierra de chichimecos. Esto es el argumento que aparece por primera vez en Gil González Dávila. Y también les refería en la charla anterior que aquí no aparece el concepto de renovación. Es decir, en, en esta obra de 1655 no, no hay una mención de Gil González Dávila de una imagen renovada. Lo que tenemos es un Cristo que suda agua y sangre y lo que habíamos eh, visto en, en o bueno de lo que hicimos alusión en la charla anterior era que este es un modelo narrativo que proviene eh, eh, muy seguramente del de modelo eh, narrativo es decir de la historia del Cristo de Burgos. Muy bien, tierra de Chichimecos. La Chichimeca eh, solamente voy a hacer esta pequeña mención. Es un tema muy interesante para quien, quien le, le llame la atención esta palabra. Busque, haga una búsqueda en Internet sobre al, al, algunas cosas, algunas investigaciones, algunos pequeños ensayos que se han publicado sobre este concepto. Es muy interesante. Solamente yo me voy a referir en particular a una noción. Eh, la chichimeca se va a convertir en una forma imaginaria de la tierra de los bárbaros, ¿no? Es decir, eh, lo que en la época virreinal se denomina la Chichimeca, es esta zona de, de, deshabitada, por así decirlo, o más bien habitada por indios eh, o naturales, cuyos eh, modelos de asentamiento son eh, nómadas y que no, 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 no permiten la, la penetración de la civilización sedentaria y de la fundación de villas y ciudades y los peligros que esto conllevaba. En cierto sentido es un, un préstamo de estos elementos eh, de la tradición eh, grecolatina en la que los bárbaros no habitan estas regiones eh, eh, prácticamente en, en, en las estribaciones de la civilización y aquí ocurre un poco lo mismo no la, la chichimeca se va a volver como el espacio imaginario en el que eh, vamos a ver confrontar civilización y barbarie en esta imagen, en este mapa de Nueva Galicia de 1540, lo podemos ver. En la parte alta, no sé si, pu eh, si pueden visualizar en su pantalla, se ve eh, los indios de arco y flecha y están desnudos, además, como símbolo de su barbarie, ¿no? Versus las ciudades y villas que están fundadas, ¿no? El, el sentido de sedentarismo, las casas, las iglesias, los caminos. En el mundo de la Chichimeca no hay caminos, no hay villas, están desnudos. ¿no? Es la civilización y la barbarie enfrentadas. En cierto sentido, esto es tanto simbólico como real. Esto que están viendo es un mapa eh, del, de la zona de lo que ahora llamaríamos el Valle del Mezquital, que se extiende hacia, hacia una zona de, de Querétaro, y marqué con rojo lo que en ese entonces se entendía como la gran frontera chichimeca. ¿No? Si lo ven las poblaciones y las misiones agustinas en el actual estado de Hidalgo, se articularon como una suerte de atalayas, como, como, como imaginémoslo como si fueran torres, y de que, que se unían a través de como una suerte de muro, muro simbólico. ¿no? de civilización que iba eh, marcando el espacio en el que iba penetrando no iba avanzando la presencia eh, de la monarquía hispánica y con ello de la civilización y la cristiandad es muy extraño pensar que en el siglo xvi esto es, es la frontera del mundo cristiano en el sentido de orbe es decir la cristiandad se acaba aquí y cruzando esta línea roja es tierra de chichimecos, es tierra de bárbaros, es tierra de infieles, ¿no? Que hay que, eh, que, hay que evangelizar, que hay que eh, traer hacia el seno de la civilización. Muy bien, esto es justamente la noción en la que quiero recalcar el que, no sé si alcanzan a ver, aquí está en la parte alta, está marcado santuario, es donde ocurre el prodigio de, del Cristo renovado, las sudoraciones y, y la renovación. Cardonal están en la frontera. ¿No? Entonces, el lesmotif el, el del traslado de la imagen a Ciudad de México es que está en la frontera chichimeca, ¿no? Está en frontera, en frontera con la Chichimeca. Ahora, vean qué curioso que también esta línea roja está protegiendo el camino real de tierra adentro. Es una protección hacia una de las rutas comerciales más importantes del virreinato eh, novohispano, que es el camino a las minas del norte. ¿No? Muy bien. Este elemento de la extracción del, del Cristo de, de Santa Teresa y que es llevado a Ciudad de México eh, está también echando raíz, apelando a un concepto mucho más antiguo, que es algo que se denomina furta sacra. El furta sacra es el robo, por así decirlo, justificado de reliquias o de, eh, o de imágenes prodigiosas asociadas a la divinidad cristiana. Esto es, un, esto, esto es un concepto medieval, ¿no? Piensen un poco como en, en las cruzadas y, y en el rescate de las, de las manos de los infieles, entre comillas, ¿no? Eh, de que, eh, por ejemplo, los restos de, de los apóstoles o la cruz, acaba de pasar el 3 de mayo, ¿no? Que eh, Santa Elena rescata la cruz de Cristo de la, las manos de los infieles, y según la tradición, Santa Elena. Eh, traslada los restos del Dignus Crucis de la Cruz de Cristo a Constantinopla para evitar que caigan en manos de infieles, porque está en la frontera de la civilización y de la cristiandad, ¿no? Este mismo mo modelo, motivo, piénsenlo en el sentido de la extracción de la imagen de Ixmiquilpan. Ahora, también tiene un sentido político, ¿por qué? Y, y también social y religioso, ¿por qué? Porque la imagen. Eh, esta zona que les acabo de presentar, incluso les hablé de misiones agustinas. Ixmiquilpan es, es, es una eh, fundación agustina, ahí hay una misión agustina. Y una imagen prodigiosa quedaría en manos agustinas, ¿no? Esto eh, restaría poder simbólico e incluso económico al clero secular, ¿no? Al, al arzobispado. Y entonces, para evitar que una imagen milagrosa quede en manos agustinas, lo extraen. ¿No? También esto es como, como el, la segunda lectura que podemos dar a esta, a esta extracción. Y una tercera lectura sería esta. La Ciudad de México es una ciudad que se fundó, vuelvo al mismo sentido, eh, en, un, en un sitio eh, donde se erigía una ciudad pagana. Me estoy refiriendo en términos netamente medievales, ¿no? eh, eh, de la conceptualización que tenían los hombres y mujeres que llegaron, arribaron a, al Nuevo Mundo hacia eh, el siglo XVI. Es decir, la, la Ciudad de México se asienta en las ruinas de una ciudad indígena. Y para la concepción eh, que tiene raíz medieval, ¿no? Es una ciudad pagana que hay que sacralizar en el sentido cristiano. ¿Y cómo sacralizamos una ciudad pagana? Con reliquias o con imágenes milagrosas. ¿No? Entonces... Eh, es, es muy temprana la llegada al Nuevo Mundo y, sobre todo, a las capitales eh, eclesiásticas como Ciudad de México, que se volverá arzobispal, eh, el, el, la llegada de reliquias, de santos y, y, y de imágenes eh, prodigiosas eh, europeas. Pero. Eh, se van a buscar nexos eh, locales muy tempranamente también, ¿no? Y en este sentido es que también opera el Cristo de eh, Santa Teresa. ¿Por qué? Porque es una imagen milagrosa de un prodigio que ha ocurrido en estas tierras y que puede otorgar la sacralidad necesaria a una ciudad como México. El gran operador de esto es el arzobispo Juan Pérez de la Serna, como yo les narraba en, en la charla pasada, Juan Pérez de la Serna se trae la imagen... Es ante él el que de, de, detona el, el suceso prodigioso, y es eh, Juan Pérez de la Serna quien hace traer la imagen a Ciudad de México. Juan Pérez de la Serna, durante su gobernanza apostólica, es que se funda el convento de las carmelitas descalzas, y así como la ciudad necesita de una sacralidad que la revista, que le permita ser considerada una civitas cristiana, ¿no? así también un templo necesita ciertos elementos para ser un espacio sagrado y entonces pérez de la serna para revestir de sacralidad el templo del convento de san josé de carmelitas descalzas le otorga al, al, a la reciente eh, fundación porque bueno es, es pérez de la serna la funda y eh, para, para sacralizar el sitio pérez de la serna decide darles en heredad los huesos del venerable Gregorio López. Este es un personaje interesantísimo. Pueden hacer igual una indagación en Google para leer algunos artículos. Hay un, hay un texto extraordinario elaborado por el doctor Antonio Rubial eh, que aborda eh, el, la vida de Gregorio López como, de, de Gregorio López como de otros eh, frutos de santidad, como se les llamaba. Ahorita haré hincapié en este concepto. Eh, eh, y. Eh, el venerable Gregorio López, eh, su, su, sus restos eh, óseos son depositados en el convento de las carmelitas descalzas, eh, al igual que el Cristo de Santa Teresa. En un sentido muy eh, extraño, lo que hace Pérez de la Serna es un binomio devocional: es decir, los huesos de un hombre que se tiene por santo y que incluso comienza un proceso de beatificación y de canonización, es decir, es, eh, inicia el proceso de la santidad no junto con una imagen milagrosa no se genera un binomio que yo denomino de devoción un binomio de devoción un futuro santo con una imagen milagrosa no ahora este no es el es el, el traslado del señor santa teresa no fue el caso eh, único no el señor de santa teresa eh, podemos ver un poco el mismo motivo con otra imagen prodigiosa también cristológica el santo cristo de totolapa esta imagen eh, tiene otra otra narrativa jerofánica, es decir, tiene otra forma de eh, presentar su origen sobrenatural, pero esta imagen eh, también eh, fue extraída de, del sitio donde ocurre la jerofanía del prodigio hacia la ciudad de México. En este caso también el Cristo de Totolapan está asociado con un fruto de santidad o se le asoció con un fruto de santidad que era el venerable fray Antonio de Roa. En este caso también ocurre en el ámbito agustino en el ámbito de Totolapan, lo que ahora sería el estado de Morelos, ¿no? El Cristo de Totolapan fue traído de Totolapan, actual Morelos, hacia la Ciudad de México, y fue depositado primero en San Pablo Extramuros, en, en la ciudad, en la capital virreinal, y posteriormente trasladado al convento mayor de San Agustín de México, ¿no? Aquí vemos en una litografía el, el sitio, el, el, la iglesia, lo que después sería la Biblioteca Nacional, y no sé si alcanzan a ver, aquí está la capilla del Cristo de Totolapan, y se ve la, la, la efigie del Cristo labrado en la portada, ¿no? Entonces vean cómo hay eh, una similitud con el caso de Santa Teresa. Muy bien, la probanza de un milagro es el siguiente eh, apartado que quiero abordar de, de, esta, de esta imagen a la que nos estamos refiriendo en este mes, justo porque se cumplen 400 años del milagro de la renovación. Muy bien. Como, como ahorita les estaba mencionando, eh, Pérez de la Serna genera, por así decirlo, un binomio devocional, un, un, un hombre camino a la santidad y una imagen milagrosa. Y ambos eh, eh, son promocionados, eh, por así decirlo, a la par. ¿no? Eh, el pequeño problema que surge aquí es que el arzobispo Francisco Manso y Zúñiga, en la década de los 30 del siglo XVII, eh, decide que eh, Gregorio López va a alcanzar eh, tarde que temprano los altares o esto es lo que se esperaba. y mmm, era más digno la catedral como un sitio de reposo para un santo que el convento de las descalzas. y eh, francisco Manso de zúñiga rompe, por así decirlo, el binomio, no. Eh, gregorio lópez eh, se, se tiene como un nombre un casi, casi con un pie en los altares hoy si mencionamos el nombre de gregorio lópez para la mayoría será como eh, un nombre desconocido, eh, pero para la gente de Nueva España del siglo XVII era un nombre muy conocido. ¿no? Eh, y bueno, Gregorio López nos podría eh, permitir entrar a entender la trascendencia simbólica y política de los santos. Pensemos que hacia 1671 el Perú, el virreinato austral, el virreinato del Perú logra la canonización de Santa Teresa y con eso... Eh, logra la visualización del virreinato y el reconocimiento, por así decirlo, de la labor misionera. Es decir, el alcanzar la cumbre de la santidad era alcanzar la estrellita ¿no? en la frente eh, como reconocimiento a una labor eh, de evangelización fructífera, que estaba justamente dándonos santos, ¿no? Es por eso la trascendencia de, de la santidad, ¿no? Ahí hay un, un, una lectura eh, política y simbólica muy, muy importante. Gregorio López, en este texto que habla de su vida, esto es un texto eh, agiográfico, agiografía, vida de los santos, y estoy subrayando la palabra que el siervo de Dios. Cuando aparezca la palabra siervo de Dios o aparezca la palabra venerable, quiere decir que son hombres o mujeres que están en proceso de beatificación y de canonización. Gregorio López por muchas vicisitudes no alcanzará el reconocimiento eh, de santidad. Su proceso está anquilosado hasta la fecha y, eh, y, y, y es el, 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 el proceso de, de Gregorio López muy, muy particular. Búsquenlo, revísenlo, les, les va a fascinar, ¿no? Pero bueno, aquí eh, solo quiero recalcar que, bueno, Manso y Zúñiga rompe el binomio, ¿por qué? Porque les quita a las descalzas, a las carmelitas descalzas, la posesión de las reliquias de Gregorio López y las traslada a la catedral. Entonces, esta asociación que había Cristo e, y, y Venerable se rompe. Ah, porque además, perdón, no les señalé, pero eh, Pérez de la Serna depositó los huesos de Gregorio López a los pies del Cristo. Es decir, incluso materialmente, táctilmente, eran una misma cosa. Estaba el crucifijo y sobre, eh, a los pies del crucifijo, en un, en un cofre, estaban los restos de Gregorio López, ¿no? Manso y Zúñiga rompe este binomio y se lleva a los restos a la catedral y son depositadas en la capilla de las reliquias, en espera de la beatificación y de la canonización que nunca va a llegar. ¿Qué es lo que ocurre? Las descalzas, las carmelitas quedan desarmadas en el sentido simbólico de la representación de eh, custodia de, la, de, 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 de un santo, ¿no? De la trascendencia que tiene el cuerpo de un santo, ¿no? Entonces las carmelitas solo se quedan con la imagen eh, del Cristo renovado y qué es lo que resta hacer, pues buscar el reconocimiento de esta imagen como sobrenatural que esta imagen no es una imagen cualquiera, que es una imagen arquerópita, ¿no? De lo que hablábamos la sesión anterior, que en otras palabras es una imagen que no está hecha por manos humanas. Eso quiere decir arquerópita, ¿no? No está hecha por manos de hombres, está, está hecha por manos de la divinidad, es una imagen cuyo origen es sobrenatural, ¿no? Aquí está un poco para que visualicemos esta asociación del binomio devocional, Cristo de Santa Teresa. Gregorio López, ¿no? Muy bien, es por eso que en esta, en esta búsqueda del reconocimiento de, eh, de la imagen es que comienza un proceso de probanza de milagro, ¿no? Pero bueno, antes, antes quiero, quiero hacer una, una pequeña, un pequeño indicativo. Eh, así como Gregorio López nunca alcanza los altares, también ocurrió con otros, otros frutos de santidad, con otros, otras causas de santidad de hombres y mujeres que se propusieron a Roma como santos eh, nacidos en la Nueva España o asociados a, a la Nueva España y que no, al, no alcanzarán la santidad. Incluso eh, Felipe de Jesús no alcanzó el reconocimiento durante el periodo virreinal eh, de la santidad, sino solamente como beato. Pero eh, es, parece que operó eh, este, esta forma de, de promoción y de devoción de un fruto de santidad y una imagen milagrosa. En, en asociar eh, a varias eh, varias causas con varias imágenes, ¿no? Pero muy probablemente, como estos frutos no alcanzaron estos frutos de santidad no alcanzaron el reconocimiento, pues eh, fueron cayendo en, en anquilosándose sus, sus procesos ante eh, la congregación de ritos en Roma, no son reconocidos y entonces de los de sus binomios, por así decirlo, las imágenes milagrosas van a tener que absorber justamente eh, los elementos que a los santos estaban asociados. Es decir, en el caso de Nueva España, las imágenes milagrosas van a cumplir las funciones que en otros sitios de la cristiandad o de la catolicidad cumplían los santos. Eso es muy, muy curioso. Muy bien. Vuelvo un poco al punto. Estábamos en que, bueno, las carmelitas descalzas entonces tienen, que quedan desarmadas, se quedaron sin las reliquias de Gregorio López y solo tienen el camino de la probanza de... Eh, de, de que la imagen que poseen, que el Cristo que tienen, es una imagen cuyo origen es sobrenatural, no es una imagen eh, sagrada cualquiera, es una imagen que tiene un origen particular y este origen es divino. Eh, esto se, se puede, eh, o bueno, fue incitado por los capellanes de, de estas eh, carmelitas o de las carmelitas descalzas hacia la década de los setentas del siglo XVII, y fueron compilando algo que se llamó los autos e informaciones originales. ¿No? Todo para buscar, como dice aquí en esta imagen que están viendo en pantalla, la sentencia declaratoria de la milagrosa. Aquí sí ya aparece, renovación de la imagen. ¿no? Esto es el interior de este, de este mamotreto que les estoy presentando documental, en el cual se lee ya la palabra renovación y aparecen los nombres de los, eh, de los capellanes. Eh, Salcedo Esquivel y Joseph de Solís, ¿no? que no son los que promueven ante el arzobispado el reconocimiento de la imagen como una imagen milagrosa. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, para que esto eh, sucediese, eh, el arzobispado tenía que evaluar la causa que se le presentaba de, de una imagen milagrosa y tenían que articularse de una manera, digamos, jurídica. El problema es que estos capellanes no, no lo hacen eh, en el marco que se acostumbra... Eh, para la, eh, para el, el, el derecho canónico, por así decirlo, y no llega a buen puerto eh, la primera promoción hecha por ellos. Y entonces interviene, aquí está, miren, vean, milagrosa renovación del Cristo crucificado, ¿no? Ahí está la palabra y el concepto renovación. Y entonces aparece el doctor Alonso Alberto de Velasco, de quien ya hablamos en la sesión anterior, y el doctor Alonso Alberto de Velasco es quien, eh, de toda esta información que recopilan eh, los capellanes, eh, le da cuerpo jurídico y logra eh, el reconocimiento por parte del arzobispado de la imagen como milagrosa, y que además el milagro que le com que, que le compite es el milagro de la renovación, ¿no? ¿Qué es lo que presenta eh, o por qué llega a buen puerto en un sentido general la causa que el doctor Alonso Alberto de Velasco eh, toma? Número uno, porque Alonso Alberto, aquí está su, su firma y su rúbrica, doctor Alonso Alberto de Velasco, eh, porque el doctor Alonso Alberto de Velasco, como abogado, ya, ya hablábamos que él tiene una naturaleza eh, de abogado tanto en el, el lineamiento civil como en el lineamiento eclesiástico, y eh, Alonso Alberto eh, presenta pruebas documentales, número uno. Presenta el cuadernillo de Pedro Zamora, es decir, un, un, un texto ¿no? eh, en el cual eh, el cura vicario de las minas de plomo pobre escribió el suceso y él como eh, testigo del prodigio de la renovación y las sudoraciones milagrosas. Entonces presenta una prueba documental. Piensen en el sentido de pensamiento moderno, lo, lo, lo innovador que resultó la probanza del milagro del Señor de Santa Teresa eh, a través de la articulación que hace el doctor Alonso Alberto. Ahora, todo esto tiene que eh, justificar el que la imagen es una imagen eh, arqueropita, es decir, que es una imagen que no está hecha por manos humanas. En el viejo mundo se conoce de tiempo atrás este concepto de imágenes arquerópitas, ¿no? Por ejemplo, el manto de la Verónica sería una imagen arquerópita, porque porque el manto de la Verónica, si lo piensan, no está hecho por manos humanas, sino es una intervención divina, es la estampación de manera sobrenatural del rostro de Cristo. Lo mismo sucede con el sudario de Turín, ¿no? Es la misma, eh, la misma conceptualización. Es una imagen que no está producida por manos humanas. En el caso del Nuevo Mundo, ya habíamos planteado que la Virgen de Guadalupe es una imagen arquerópita. ¿Por qué? Porque es una imagen que no está producida por manos humanas. Esto en el sentido de su narrativa hierofánica. Es decir, la historia que nos cuenta el origen de la Virgen de Guadalupe apela a que esta imagen. Eh, eh, es una imagen que apareció de manera sobrenatural en el ayate del indio Juan Diego. ¿no? Para ilustrar un poco esto, vean esta representación del siglo XVIII, donde aparece Dios Hijo pintando a la Virgen de Guadalupe. Esto es una imagen arquerópita, ¿no? es, está hecha por la divinidad, no por manos humanas. Las ideas del doctor Alonso Alberto de Velasco, es toda esta estructura que él hace jurídica, eh, alcanza la imprenta en un texto maravilloso que se llama eh, renovación por sí misma de la soberana imagen de Cristo, ¿no? Eh, aquí están vertidos eh, todas estas ideas, ¿no? Que, que se recopilan de manera manuscrita primero y que después el doctor Alonso Alberto eh, le da una construcción eh, bellísima, eh, discursivamente hablando y que se va a volver en un elemento de jurisprudencia en el derecho eclesiástico virreinal, ¿no? Eh, Además de la prueba documental del diario de Pedro Zamora, también presenta los testimonios y declaraciones de maestros, escultores, encarnadores eh, y pintores que pueden dar fe en espar, para la estructura de Alonso Alberto de Velasco de que la imagen tiene un carácter sobrenatural. Entonces, imagínense, presentó el diario de Pedro Zamora, el testigo eh, de primera mano del de milagro. Presenta las declaraciones de los maestros. Eh, de arte que, que dicen en, en, en sus declaraciones que la imagen tiene ciertos elementos sobrenaturales que nos explican de qué material son o cómo es que fueron producidos. Y tres, eh, tenemos pruebas materiales. Alonso Alberto de Velasco presenta ante el arzobispado piedras manchadas con las gotas de sangre que sudó la imagen del Cristo renovado en las minas de plomo pobre. Incluso este, agradezco mucho esta imagen a la hermana eh, Sor María de Cristo, quien, quien muy amablemente me, me, me la compartió, esta piedra aún está en manos de las carmelitas descalzas de Tlacopac, eh, donde la imagen eh, también eh, es resguardada y venerada. Bueno, al final eh, todo, todo este legmotiv eh, jurídico eh, dará, Pie a un texto eh, apologético conocido como Exaltación de la Divina Misericordia que se va a volver la versión canónica de los hechos ocurridos en torno de la del Cristo de Santa Teresa del eh, del, del crucifijo renovado de las Descalzas de México, ¿no? Y este texto se va a volver un best seller. Eh, es, esta esta es la primera eh, versión eh, Exaltación de la Divina Misericordia de 1699 y hasta 1820 va a ser ocho o nueve veces reimpreso. ¿No? Entonces lo convierte en un best de la época virreinal. Eh, es, eh, aquí quiero hacer un señalamiento. Mucho, mucho del, de la eh, construcción devocional de la imagen, mucho, mucho de, de la forma en cómo la devoción se mantiene, es gracias a las carmelitas descalzas. Incluso vean que son ellas las que patrocinan la primera edición de este texto, a devoción de la madre priora, está entre corchetes rojos. Ella es quien, quien otorga el dinero para que el, el texto sea impreso y de esta manera alcance con la imprenta eh, el, el, el sentido de verdad en un mundo letrado, ¿no? Muy bien. Este es el siguiente apartado que les presento, Médico Celestial. Muy bien. La imagen del Señor de Santa Teresa va a entrar en el, en el ambiente devocional de la Ciudad de México, paulatinamente, y entrará como en competencia con otras imágenes milagrosas. Pero es la epidemia de Matlazáhuatl de 1737 la que será ¡pum! el que catapulte la devoción eh, hacia, hacia las nubes. ¿no? Eh, durante esta epidemia eh, que, que asolará eh, el centro de, del virreinato y se extenderá Hacia las, las zonas septentrionales, las zonas norteñas, eh, vamos a ver cómo eh, la devoción va tomando fuerza. Eh, cuando ocurre esta epidemia, se solicitaron o se hicieron eh, varios eh, rituales, ¿no? Por así decirlo. Entre ellos, vuelvo al mismo elemento, piensen en un mundo que tiene ciertas concepciones medievales, ¿no? En este sentido, las procesiones rogativas, ¿no? Se hicieron varias procesiones rogativas para solicitar la intervención divina y que cesara la epidemia, ¿no? Muchas de las imágenes milagrosas de Ciudad de México fueron eh, requeridas para estas procesiones, pero la epidemia no cesaba, ¿no? Hasta que eh, sale por primera vez del espacio eclesiástico, del espacio del templo de San José de Carmelitas Descalzas el Cristo renovado. Y eh, es justo el Cristo renovado y la Virgen de Guadalupe, los dos, la, los dos grandes, las dos grandes imágenes profilácticas, eh, taumaturgas, las dos imágenes que operan lo sobrenatural y logran eh, el cese de la epidemia. Esto en el sentido del imaginario del mundo eh, virreinal. Lo que les acabo de... de Someramente de, de narrar, está eh, vertido en un texto que se llama Escudo de Armas, que fue redactado por el presbítero Cayetano Cabrera Quintero y que da cuenta de la gran epidemia de Matlazawat y estas este, imágenes eh, milagrosas que se requirieron en procesiones, ¿no? Gracias a, esta, a la intervención divina y celestial de eh, la Virgen de Guadalupe, es que se jura patrona de la Ciudad de México y comienza el ascenso devocional de la imagen eh, guadalupana, que es lo que regularmente o lo que, a lo que regularmente ciertos especialistas apuntan a través de escudo de armas. Pero no solamente la Virgen de Guadalupe, el Cristo de Santa Teresa. En el capítulo número 8, aquí lo pueden ver. Como hace mención al renovado crucifijo del cardonal. Aquí interviene el Cristo de Santa Teresa. Y es Cayetano Cabrera Quintero quien le nombra el médico celestial. Entonces, esta imagen va a quedar asociada como eh, una imagen a la que es posible recurrir ante las epidemias. Es una imagen eh, que otorga eh, su protección ante la enfermedad. Entonces, el Señor de Santa Teresa, epidemia. Y vamos a ver cómo este, este entrecruzamiento conceptual, por así decirlo, ayudará a que florezca paulatinamente la devoción en el siglo, a finales del siglo XVIII y una buena parte del siglo XIX. El Señor de Santa Teresa, entonces, es la imagen taumaturga y profiláctica por excelencia de las epidemias. ¿no? Eh, hay que imaginarnos. ¿no? al Señor de Santa Teresa procesionando en, en, como, como aparece en esta pintura que encontré eh, de la procesión del Santo Cristo de San Agustín de Sevilla, ¿no? así sería la procesión de, del Señor de Santa Teresa eh, saliendo nuevamente de, 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 del espacio eh, del, del convento y, y eh, siendo conducido a la catedral para los rituales que se hacían ante estas imágenes y para solicitar el cese de la epidemia. Ahora, piensen un poco en lo que estamos experimentando nosotros ahora en el marco de esta epidemia eh, de COVID, ¿no? ¿Cómo es que nos sentimos vulnerables? ¿Cómo es que eh, todo lo que tenemos eh, por consolidado se derrumba? Esos mismos sentimientos tiene o empatarían con muy probablemente los mismos sentimientos que tenía la población. Eh, novo hispana del siglo XVIII y que recurre a estas prácticas y a estos rituales para eh, poder eh, pues alcanzar de cierta manera a, a entender lo que está ocurriendo. Ahora, de esto solamente quiero señalar una cosa. El señor de Santa Teresa va a procesionar varias veces, por lo que decía, esta asociación que se hace Cristo de Santa Teresa Epidemias. Y no es la, la primera vez en que procesionó durante la peste de aguas en 1737, sino que fue varias veces, ¿no? Que la imagen fue sacada de Santa Teresa y fue llevada por calles de Ciudad de México eh, para solicitar el cese de epidemias. La epidemia de aguas la epidemia de sarampión, la epidemia de cólera. Y va a haber una asociación entre la, la periodicidad de las epidemias con una suerte de eh, ascenso devocional de, de, de la imagen ahora aquí quiero hacer un solamente un, un, un señalamiento muy particular eh, esto que están viendo es la procesión de 1737 gracias a las fuentes que existen es posible reconstruir el, el recorrido que hizo la imagen y aquí solamente quiero hacer énfasis en una en una cosa la imagen pasa por ciertas calles por ciertos sentidos es decir no es al azar Piensen que la imagen pudo haber seguido derecho por espaldas de la catedral, por empedradillo y entra. Pero da la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué da la vuelta? ¿Por qué hace el descanso, por ejemplo, eh, en el convento de la enseñanza? ¿Por qué hace eh, descanso el Cristo de Santa Teresa o hizo descanso en 1737 en el Colegio de Cristo? porque pasa en la esquina casi de, lo, de los colegios jesuitas, porque eh, pasa eh, justamente eh, enfrente eh, de, de, la, de la casa del marquesado en, en la calle del empedradillo. Es decir, el que las imágenes milagrosas procesionen por ciertas calles y hagan descanso en ciertos sitios tiene un sentido simbólico. Ahora, como les decía, no es la primera vez que procesionó la imagen, procesionó varias veces. Vean, esta es la procesión de mayo de 1813. Vean el recorrido, es mucho más amplio, ¿no? Incluso eh, le dio casi la, la, la vuelta a la Plaza Mayor, ¿no? Y, y, y los sitios que recorre la imagen. La procesión de mayo de 1846, vean cómo se extiende hasta la Profesa, ¿no? O el, o el espacio que ahora denominamos la Profesa. La procesión de 1858, ¿no? ¿Cómo recorre la imagen? ¿Qué calles? ¿Por qué a partir... De, de, la, de la primera mitad del siglo XIX, la imagen ya no recorre sobre la Plaza Mayor y Palacio Nacional, sino ahora eh, la, la imagen procesiona hacia eh, la zona de la Profesa. no Todos estos elementos nos ayudan a entender cómo es que eh, se comprende el mundo desde estas prácticas rituales. ¿no? Y bueno, eh, eh, estas estos, estos mapas los estoy presentando solo con el, el sentido de que ustedes puedan visualizar. Los recorridos que hace la imagen, no, por las calles de la ciudad, y eh, esto es lo que algunos especialistas eh, llaman las civitas templum, es decir, visualizan el espacio político y social en el que se desenvuelve la iglesia, ¿no? La iglesia como un poder simbólico, ¿no? Y bueno, vean eh, aquí en, en, este, en este mapa, en este mapa antiguo, Marcado con un, un círculo amarillo, estaría Santa Teresa, y esto es el centro de la Ciudad de México. Ahora imaginen dónde, por dónde procesionó la imagen, y es justamente este, este espacio el que delimita las Civitas Templum, es decir, el, el, la geografía donde eh, el arzobispado tiene, tiene potestad. Este, esta, esta imagen que están viendo en pantalla solamente es eh, muy esquemática. Para que me puedan entender lo que me refiero con una suerte de ascenso devocional. Es decir, en 1688, cuando aparece Renovación por sí misma, es decir, cuando se presenta esta causa, la probanza del milagro, etc., la imagen empieza a tomar como cierta popularidad, ¿no? Y paulatinamente va a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a ascender, hasta 1845. Más adelante veremos por qué hay un quiebre, ¿no? Una ruptura, y después eh, va a ir descendiendo. ¿no? Es decir, la, la curva devocional del Señor de Santa Teresa es una curva muy particular. Las devociones tienen subidas y bajadas, no? Hay algunos antropólogos que trabajan esto, pero en el caso del Señor de Santa Teresa es justamente hace esto, no? Sube y justamente en el punto más alto devocional se viene abajo. Veremos por qué o una de las muchas causas o posibles elementos que favorecieron desgraciadamente a la pérdida de esta, de esta eh, práctica ritual en torno del Cristo renovado. Ahora, la Ciudad de México se convierte entonces en el corazón devocional eh, del, del, del virreinato, ¿no? Y después del México, del México decimonónico, de la, de, la, de la República Naciente, ¿no? Eh, en este, esta imagen que les estoy presentando es justamente para... Eh, Poder respaldar lo que acabo de presentar de la curva, no de ascenso. Eh, en este documento fechado hace 1740 vemos cómo eh, hay un hombre que compra un cuadrito, vean en la línea roja, dice un cuadrito del Señor de Santa Teresa. Es decir, en 1740 ya hay cuadritos, hay imágenes devocionales del Cristo renovado que la gente compra para devoción eh, doméstica, para devoción particular. Eso nos permite visualizar una, una, un crecimiento de, de, esto, de estas prácticas. Esto es una, un cuadrito del señor Santa Teresa, no es el cuadrito al que refiere el documento anterior, pero muy probablemente sería algo muy parecido. Esto se encuentra actualmente en una, en una colección eh, privada. Eh, se hicieron eh, varias pinturas de las que hablará eh, la doctora Alma Montero en, en su charla eh, eh, sobre el señor de Santa Teresa. Solamente quiero hacer aquí alusión eh, los mejores pinceles de la época van a reproducir la efigie escultórica del señor de Santa Teresa y lo van a popularizar. Aquí está este óleo sobre tela eh, de la firma de José de Ibarra. Se le van a dedicar novenas, ¿no? Como por ejemplo esta, hecha por Domingo de Quiroga hacia 1724, e incluso sermones panegíricos, es decir, sermones que celebran la magnitud de la imagen, como este, que se titula La mayor fortuna de la América, nacida de gozar un Santo Cristo renovado en vez de tenerlo aparecido, ¿no? Firmado por Antonio Manuel de Folgar hacia 1730. Muy bien como la devoción va creciendo ¿no? piénsenlo con estos elementos que les acabo de pre presentar los, los, los cuadros eh, el, el crecimiento de, de popularidad porque la imagen es la que procesiona o ante la, o, o, perdón, es la, la imagen que procesiona ante las epidemias o a la que se le pide su intervención ante estas situaciones la devoción va creciendo. Y entonces la pequeña capilla donde la imagen estuvo alojada, pues ya no empieza a dar eh, cabida a los feligreses y es menester pues un espacio mucho más grande Sucede algo muy curioso que eh, muy probablemente sea un caso eh, paradigmático en, en toda la América Española, puesto que la capilla del Cristo de Santa Teresa que se va a construir es un espacio eh, excelso mucho, eh, de, de mucha mayor envergadura que la nave del templo que, que, que el templo principal ¿no? que, que el espacio que le daba cobijo es decir la capilla se convirtió en un espacio mucho más eh, significativo que el templo que, eh, que en el cual se anclaba la capilla no eh, el, el proyecto eh, aquí está aquí está la, la, la planta del, del templo de, de santa teresa la antigua no y como verán, aquí en la letra B está marcando el sitio donde se encontraba el Cristo renovado, en un espacio muy pequeñito y pues no daba cabida para una feligresía que iba en crecimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Pues se decide eh, que hay que generar un espacio de mayor envergadura y se contrata para ello a la recién, a los recién, eh, o a la recién fundada Academia eh, de Bellas Artes de San Carlos de la Nueva España. ¿no? Los maestros sancarlinos son los que intervendrán eh, en este proyecto, en el proyecto de la capilla del Señor de Santa Teresa, en, en esta nueva capilla, y para ello, eh, esta es la propuesta, ¿no? Se ha de adosar, vean en la parte alta, ¿no? Una capilla eh, eh, espléndida para la imagen y eh, para ello entran a concurso eh, los maestros de San Carlos. Son seleccionados los mejores, eh, en este caso, eh, Presenta, eh, se presenta el proyecto académico. Este es el, el alzado de la capilla que se propuso, de, de, una, de una belleza extraordinaria y además era un, un elemento de ruptura con una, un vocabulario estético distinto que algunos especialistas de historia del arte denominan neoclásico. ¿no? Eh, intervienen en la factura de la capilla Manuel Tolsá, eh, Rafael Jimeno y Planes, ¿no? y, eh, y bueno. El espacio de Santa Teresa va a cambiar completamente porque dará cobijo aquí. En esta vista aérea podemos ver la magnitud de la capilla, ¿no? Aquí está esta cúpula gigantesca marca el espacio de, el, de la capilla del, del Señor de Santa Teresa, ¿no? Para ello, pues, se necesita recaudar fondos y eh, se propone generar o gestar una lotería, ¿no? Una lotería de, del Santo Cristo y de Nuestra Señora de los Ángeles para recopilar dinero. Aquí hay un, un, una imagen para que lo puedan, lo puedan ver, un billetito de esa lotería que se hizo, ¿no? Eh, se recoge dinero en, en cepos que se depositan en las fábricas, por ejemplo, de tabaco, ¿no? Donde se hacían eh, o donde se, se administraba el, el tabaco, que es lo que ahora en Ciudad de México se llama la Ciudadela, ¿no? Allí eh, se colocó un cepos para eh, que la gente pudiera. Depositar sus limosnas para la construcción de esta capilla y, bueno, las, eh, la, la lotería, ¿no? E incluso las carmelitas van a solicitar al, al virrey Marqués de, de Branciforte el poder facturar medallas de plata, oro y cobre con la imagen del Señor de eh, Santa Teresa. Incluso el grabador que se encarga de hacer estas medallas sin cobrar eh, un peso eh, a, las, a las descalzas, es eh, el fundador eh, de la Academia de San Carlos, el maestro Gil. Y estas son, son las medallas. Ahora, que se, que se facturan, que se, además se venden para recopilar eh, dinero para, la, para las obras de la capilla. Curiosamente, muchos años después, estas mismas medallas, algunas, se conservan reselladas eh, durante la época de la, eh, de la insurgencia con eh, marcas eh, de Hidalgo. Es decir, Hidalgo pedía que las medallas de plata y oro del, y de cobre del Señor Santa Teresa fueran resellados. Aquí dice Hidalgo, no se lo alcanzan a ver un poco con, con esta foto, eh, se alcanza a leer las letras Hidalgo, ¿no? Para que las medallas sirvieran como circulante, como moneda del ejército insurgente. Entonces, imaginemos al Padre Hidalgo, ¿no? Con el estandarte guadalupano como símbolo de lucha. Y también al señor de Santa Teresa, ¿no? Como elemento simbólico de, de, de estos el, eh, elementos de la insurgencia. Ahora, el proyecto de la capilla del señor Santa Teresa fue extraordinario. Dentro de los elementos de la capilla, eh, Jimeno y Planes, eh, el, el, el maestro pintor, se encargó de eh, plasmar. Un, una imagen eh, de temática extraordinaria que se, da, se denominó la sublevación de los indios del pueblo del Cardonal. Se recuerdan en la narrativa de Milagros del Señor de Santa Teresa cuando el Cristo eh, es extraído del sitio del portento, de las minas de plomo pobre del Cardonal, eh, la población eh, se insurrecta, ¿no? Es decir, intenta impedir el traslado del convoy eh, a, a México, ¿no? Y es justamente esta sublevación eh, del pueblo del Cardonal que Jimeno y Planes eh, retoma para su pintura, ¿no? ¿Y dónde estaba esta pintura? En el ábside de la capilla. Entonces, imaginemos este, este elemento maravilloso eh, pictóricamente, ¿no? Como el fondo, como fondal del tabernáculo que contenía la imagen renovada del Cristo. ¿No? Y además la pintura es, es, es de una, o era de una calidad extraordinaria, digo era porque se perdió en un sismo en 1845. Pero aquí vemos el enfrentamiento ¿no? entre, entre los dos grandes eh, bloques que se, que se están peleando eh, en la imagen, los indígenas de un lado, del otro lado eh, las autoridades eclesiásticas de México, y está a punto de ocurrir un derramamiento de sangre, es decir, Jiménez y Planes, eh, congela la escena en el momento más álgido, en el, en el clímax ¿no? de la escena. Está, incluso no sé si ven al personaje que está a punto de acuchillar a, 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 a uno de los que carga el, en, en, este, en esta arca con una, una manta blanca. Aquí viene el Cristo de Santa Teresa. Está a punto de acuchillarlo. Y en eso hay una apertura de gloria bellísima donde Dios manifiesta su voluntad de que no se derrame sangre. Lo más curioso es que esta pintura es en el tiempo y en el espacio, en el, en el tiempo es eh, paralela a los fusilamientos de Goya, de la, de, la, de la colina del príncipe Pío, ¿no? Para Goya, para los fusilamientos de Goya ya no hay ruptura de gloria, ya no hay esperanza, para Jimeno y Planes aún, aún hay esperanza. Eh, este espacio entonces se vuelve un, un sitio simbólico eh, muy 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 particular, no. Incluso el que estuviese coronado por una de las cúpulas más significativas de la arquitectura de la Ciudad de México le daba un elemento eh, característico, no. Aquí aquí se puede ver en esta litografía del siglo XIX. Incluso aún si ustedes visitan Ciudad de México y ven eh, hacia esta zona eh, de la plaza de la Plaza Mayor de, de de, de la ciudad, se puede ver a lo lejos la, la cúpula de Santa Teresa. Piensen que están señalando uno de los sitios más significativos para esta sociedad, ¿no? Muy bien. Salvas de cañón para celebrar un milagro. Es el siguiente apartado. Eh, Miguel Miramón. Miguel Miramón él fue uno de los grandes devotos del Cristo de Santa Teresa. Decimonónico, un personaje ya en el México eh, decimonónico, y él ordenó hacia 1859 que, voy a leer, dice aquí, habiendo tomado la representación eh, elevada por considerable número de personas de esta, de esta capital, pidiendo que se declare día de fiesta nacional la renovación del Señor de Santa Teresa, a quien la nación debe tanto. ¿No? Incluso aquí nos va a hacer alusión Miguel en, en la declaratoria de Miguel Miramón, que la nación le debe su salud, la salud pública, eh, a, a la imagen del, del Señor de Santa Teresa. Y que en reconocimiento a esta intervención divina, ¿no? Eh, se, eh, se ha declarado el día 19 de mayo, el día que se celebra la renovación del Cristo, la cual ocurrió, según el doctor Alonso Alberto de Berrelasco en 1621, ¿no? A salvas de cañón. Es decir, se, eh, se celebre de esta manera eh, la renovación prodigiosa del, del Cristo de las Carmelitas descalzas, ¿no? Imaginen eh, este, este México de, de, del siglo XIX, que los 19 de mayo, eh, a salva de cañón, celebra eh, el prodigio de una imagen de cristo no y además en estos años en los cuales está ocurriendo no el inicio de la guerra de reforma no vamos a ver cómo cómo se articula no esta, 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 esta suerte de dos de dos eh, realidades políticas para méxico no muy bien la, la salvas, las alvas las alvas de cañón en la plaza mayor no y Santa Teresa siempre como elemento simbólico, ¿no? Vean en esta litografía de 1848, durante la, la guerra de intervención, ahí se ve la cúpula, la cúpula de Santa Teresa, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió en las minas, Paula? Aparte de esto, ¿no? Ok, Miramón es uno de los grandes eh, devotos de la imagen. ¿No? Pero al igual que ocurrió eh, cuando comencé la charla, que les hablé de Miguel Barragán, y que no solamente Miguel Barragán había sido sepultado a los pies del Cristo, sino que otros insignes eh, ciudadanos de, eh, de la capital, eh, primero del virreinato y después de, de la Nación Independiente, se eh, quisieron tener por última morada eh, los pies del Cristo de Santa Teresa. Aquí también voy a intentar hacer lo mismo. No solamente Miramón es gran devoto al señor de Santa Teresa. Hay una devoción que se extendió eh, por todo, todo el país hacia esta, esta imagen prodigiosa, ¿no? Primero veamos qué ocurrió de manera local. Este es el sitio eh, del prodigio, las minas de plomo pobre, Mapete, El Cardonal, actual estado de Hidalgo. Estas son las ruinas de las minas de plomo pobre de las que habla eh, el, el doctor Alonso Alberto de Velasco. Y bueno, en este sitio, hacia mediados del siglo XVIII, se construyó un templo extraordinario. Es una joya de arte del siglo XVIII en esta zona de, de el alto, del Alto Mezquital. Esto es el exterior de lo que ahora se denomina Santuario Mapete. Este es el interior, véanlo, es, es un sitio espléndido. Ojalá que eh, ante el cese de esta situación que estamos viviendo por el COVID, pues puedan... Puedan después visitarlo. Es, es un sitio extraordinario. Y bueno, la comunidad eh, de Cardona, la comunidad de Mapete, es, es siempre en un espacio eh, que se lleva en, en el corazón cuando se, cuando se le conoce. Ahora, ¿por qué se construye este santuario en el lugar donde ocurrió el prodigio? Muy bien. Recordemos un poco que en la narrativa eh, de, de hielofánica de la imagen, se dijo que eh, el Cristo se llevó porque estaba en tierra de Chichimecos, ¿cierto? Pero también otra de las justificaciones que se dio, que incluso aquí está atrapada entre corchetes, es la que el doctor Alonso Alberto de Velasco enfatizó. Alonso Alberto de Velasco sí cita que la imagen fue transferida por estar en tierra de Chichimecos, pero más allá de estar en una situación de frontera, Alonso Alberto de Velasco hizo énfasis que la imagen había sido trasladada a México porque... Eh, no había una iglesia digna para guardar tan preciada reliquia. Esto tiene sentido, ¿no? Si lo pensamos para eh, el ámbito local, ¿no? Sobre todo para los caciques eh, de esta zona, ¿no? Y los caciques del siglo XVIII. Y son ellos los que comienzan a mediados, a principios del siglo XVIII, a construir un, un espacio eh, de esta calidad. Y ante eh, la envergadura del sitio, poder solicitar la devolución de la imagen a la comunidad de origen. Es decir, este templo se construyó con miras a esto, ¿no? De solicitar la devolución de la imagen, ¿no? Hay tres o cuatro documentos que aún se conservan en el Archivo General de la Nación del pleito que comienzan los, los caciques para solicitar al arzobispado de México el que la imagen que está en manos de las descalzas, pues vuelva a, a, a las minas de plomo pobre, al, al santuario que se construye en, en las minas en, en Carbonal. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues mientras en, en, en plomo pobre se construye este espacio eh, maravilloso, ¿no? En Ciudad de México, pues se construye la, la, la capilla San Carlina, el proyecto de San Carlos, entonces Imaginen ambos, ambos espacios compitiendo por conservar eh, una de las imágenes eh, más preciadas para la sociedad eh, novo hispana y después de simonónica mexicana. ¿no? Este es el interior de, de lo que ahora se, se conserva en, en, en santuario Mapete. Incluso eh, en en el, pueblo, en el pueblo de santuario es, es, que se, es decir este caserío que se va a fundar en torno del espacio del espacio sagrado, eh, para eh, impedir el robo y poder dar sustento a los peregrinos que comienzan a viajar a este sitio. Incluso eh, la, las autoridades de Cardonal, es, en, en amarillo está marcado el templo que les estoy eh, enseñando, pero en rojo está un segundo proyecto que queda inconcluso, que en la comunidad eh, se le nombra el curato. Pero en vista aérea podemos ver que se trataba de una capilla que reproduce, vean, el paralelo de la, de la, de la capilla que hay en Ciudad de México. ¿no? que construyen las descalzas, que construye San Carlos, vean el paralelo, ¿ya lo vieron? ¿No? Pero este, este proyecto se queda pues literalmente en, en, en los cimientos, no, no, no logra eh, alcanzar eh, a buen puerto, pero nos permite visualizar la, la trascendencia que tenía la imagen en, en esta zona. No, no solamente eh, en, en santuario eh, se construye, bueno, no solamente se construye el santuario, en el lugar donde ocurrió el prodigio, en la ermita de las minas de plomo pobre, sino que en el templo de Cardonal, es decir, en la población donde eh, se encontraban los personajes que, que nos sitúan en esta narrativa de milagro, también se construye una capilla al Señor de Santa Teresa. ¿no? Otro espacio es Ixmiquilpan, no que es la cabecera de esta, de esta zona de, de jurisdicción. En la época virreinal y después en el México Independiente, es, es la cabecera de la jurisdicción, es Ixmiquilpan. Y en Ixmiquilpan hay incluso un documento donde se pide a los padres jesuitas de la hacienda de Jalpa el que se transfiera un crucifijo de, estas, de, esta, de esta hacienda, que se dice que es eh, copia del, del Señor de Santa Teresa, para rendirle culto en Ixmiquilpan con esta devoción. Al paso de los años ha perdido la, la nomenclatura de Señor de Santa Teresa y ha quedado eh, en, en la devoción de la población de Ixmiquilpan como Santo Señor de Jalpa. Pero, Jalpan, pero aquí vemos como el origen era... Eh, poder replicar eh, el modelo o la devoción a este, el crucifijo milagroso. En la ciudad de Ixmiquilpan también se encuentra un espacio maravilloso, este, esta pequeña iglesia, el Templo del Carmen, donde eh, hay un, eh, un retablo dedicado al Señor de Santa Teresa. Y aquí vemos cómo reproducen en las pinturas ciertas escenas de las narrativas hierofánicas asociadas a esta imagen, el Señor de Santa Teresa que se conserva en el Carmen Ixmiquilpan. Otro espacio en la zona del, del, del mezquital sería la capilla del Señor de Santa Teresa en Ajacuba. Esta capilla es, es una capilla relativamente moderna e incluso la devoción en esta zona de Hidalgo es, es paulatinamente eh, o, o muy reciente. Eh, es de principios del siglo XX, eh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y está asociada a la epidemia, de eh, muy probablemente a la epidemia de gripe española. ¿No? Entonces vean cómo esta asociación de el Cristo de Santa Teresa y las grandes epidemias que asolaron México lo mantiene en, en el imaginario a través del, del tiempo. Es maravilloso. Es el interior de la capilla de Ajacuba, el Cristo de Santa Teresa. Eh, hay otro santuario, este es el santuario del Señor de Santa Teresa en Chica Vasco, en Hidalgo, y este santuario surge en el marco de la epidemia de cólera, ¿no?, entonces vean, vean cómo hay, hay una asociación de, de esta imagen con, con estos sucesos eh, anómicos. Este es el interior del santuario de Chicabasco. Ahora, esta mujer que están viendo en su pantalla es eh, la Marquesa de Selva Nevada. Esta mujer, al, al enviudar, eh, va a tomar estado, es decir, va a entrar en la vida religiosa, y eh, ella quiere o bueno, quiso eh, destinar su fortuna eh, de viuda para fundar eh, una. Eh, un emplazamiento carmelita en Querétaro ella incluso eh, como viuda toma ya eh, eh, el hábito de, de carmelita y el nombre religioso, religioso perdón de Sor María Josefa de Santa Teresa ella va a ser la gran impulsora de la fundación del de Carmen Descalzo de la ciudad de Querétaro este es el, el templo que patrocina y el convento que patrocina la Marquesa de Selva Nevada y se conoce como el dulce nombre de Jesús o bueno es un nombre es el dulce nombre de Jesús, en Querétaro le, le denominan de manera popular Templo de las Teresitas. ¿no? Muy bien, esta mujer toma el modelo de, del Carmen Descalzo de México y sus devociones, entre ellas el Cristo de Santa Teresa. Vean el interior del Templo de las Teresitas, es una calca del proyecto de la capilla del Señor de Santa Teresa. ¿no? Y en el tabernáculo actual, bueno, esta es una fotografía actual, ya no se conserva el crucifijo que allí estaba, que era un crucifijo del señor de Santa Teresa, que llevó o introdujo como devoción eh, Sor María Josefa de Santa Teresa, la marquesa, de la ex marquesa de, de Selva Nevada, introduce a Querétaro, pero la imagen ya no se encuentra en las Teresitas, actualmente se encuentra en el templo de Santa Teresa de Querétaro. E igual se, se le construyó una capilla colateral, en eh, y aquí se le se le rinde culto. En Querétaro cambió o modificó un poco la nomenclatura de señor de Santa Teresa a el señor de los trabajos. Y con esta, eh, con este nominativo, se le venera en pozos. Entonces, vean cómo la devoción va tomando eh, raíces, se va abriendo, nos, nos va presentando otras otras líneas. Hay un templo eh, una capilla era la capilla de, de la hacienda del El Cuesillos, en el actual Silao, Guanajuato, en el que se le rendía culto al Señor de Santa Teresa y se le sigue rindiendo culto. Este es el interior de, de la capilla de El Cuesillo en Silao. Aquí lo pueden ver. Y en las cercanías de Zacatecas se construyó en la hacienda del Carro, actual Villa González Ortega, esta extraordinaria capilla de hacienda. ¿no? que está dedicada al señor de Santa Teresa es una obra del siglo 19 vean el interior la devoción a la misma imagen ahora otros otros sitios es por desgracia es, es este lugar le digo por desgracia porque ya no ya no se encuentra la pintura uh, esta es la capilla del señor de Santa Teresa en el cementerio de Santa Teresa de Fresnillo hay una capilla dentro del, del, del cementerio y eh, en este espacio que ahora ocupa una imagen de la Virgen de Guadalupe y una escultura de yeso de Santa Teresa, se encontraba una pintura del Cristo, del Cristo renovado, pero en un lugar mucho más norteño, que es San Diego eh, Navacoyán, eh, la hacienda de San Diego Navacoyán, muy cerca, más bien vecino al puente del Diablo, en Durango, eh, está este lugar. Es, es la, la capilla de la hacienda de, de Navacoyán y está eh, la capilla del Señor de Santa Teresa. Este es el exterior, este es el interior. Vean, aquí se ve la pintura de el Cristo, del Cristo renovado, ¿no? Es decir, algo muy parecido debía de haber existido en, en Fresnillo. Bueno, estos son algunos de los sitios que yo he podido rastrear donde se encuentra la devoción. ¿Y qué es lo que ocurre cuando lo vemos en un mapa? está siguiendo una ruta. ¿Y cuál es esa ruta? El Camino Real de Tierra Adentro o eh, el Camino de la Plata, ¿no? En el punto azul es Mapete, es Santuario Mapete, el lugar donde ocurren los prodigios. El, el punto vecino abajo sería Ciudad de México y el más eh, septentrional sería San Diego Navacoyán. Aquí estaría eh, la, la ciudad de Fresnillo, Villa del Carro, estaría Silao, Querétaro y Ciudad de México no y si lo ven es una ruta y hablábamos justamente de esto cómo podemos visualizar a partir de las devociones rutas no y cómo es que eh, esto nos permite ver cómo la oralidad porque al final es a través de la oralidad que estas narrativas de milagro viajan y se extienden y cómo estas devociones conectan ciudades pueblos villas sitios como, como mapeté como el cardonal en el, en el Alto Mezquital, la Ciudad de México, con las descalzas, con el arzobispado, con las devociones del presidente Barragán, eh, hasta lugares tan septentrionales como San Diego Navacoyán. Y eh, el nodo o el núcleo de esta red es Ciudad de México, ¿no? Es a partir de este gran nudo que conecta con, con los sitios, ¿no? Pero la devoción al Cristo renovado no solo alcanzó lugares en América, sino también en Europa. ¿No? Este es un, eh, un, un sermón que, que, se, que, que se localizó en torno al regalo que hacen le, las descalzas a sus eh, hermanas religiosas de Santa Clara de Málaga. Eh, eh, las descalzas de México le regalan a las monjas de Santa Clara de Málaga dos, eh, dos eh, eh, clavos del milagroso crucifijo renovado a cambio de. Eh, dos eh, clavos recubiertos de diamantes que aún posee la imagen carmelita que custodian en Tlacopac. ¿no? Otro sitio, bueno aquí está el convento de, de Santa Clara de Málaga donde se veneraban estos eh, clavos del Cristo renovado mexicano en, en la península ibérica. Otro lugar donde se ha encontrado una imagen del Cristo de Santa Teresa es el convento de Capuchinas de Murcia. Aquí hay una pintura del, del, Cristo, del Cristo renovado y eh, aquí se le, se, le rinde, se le rinde o se le rendía culto eh, en el espacio eh, de la enfermería, lo cual nuevamente nos vuelve a conectar a la imagen asociada como eh, un médico celestial. Este es, este es eh, nuestro penúltimo apartado. Le llamé El destrozado Señor de Santa Teresa. Hacia 1845, el 7 de abril, ocurre un sismo. Muy fuerte. Y aquella capilla diseñada por los maestros de eh, San, Car eh, San carlinos en la que había intervenido eh, Manuel Tolzá, Jiménez Planes, Vázquez, bueno, los grandes nombres de la academia, se viene abajo. Este es el informe del suceso del 7 de abril de 1845. Y en esta litografía de Pedro Gualdi podemos visualizarlo la desgracia no como la cúpula se viene abajo destroza el, val, el baldaquino el, el ciprés donde se encontraba eh, la, la imagen del cristo renovado se hace pedazos la imagen y bueno queda eh, la capilla completamente destrozada dentro de los escombros se recogen los trozos de, de la imagen eh, que eh, además va a ser eh, restaurada y reconstruida por eh, francisco terrazas y Leopoldo Río de la Loza cuando uno lee este documento el del 7 de abril de 1845 aquí viene de puño y letra el eh, informe de Leopoldo de Río de la Loza y a mí se me hace muy significativo porque eh, yo lo contrastaba con las declaraciones de los maestros que aparecen en el texto de Alonso Alberto mientras los maestros de, eh, de, de Alonso eh, perdón, mientras los, eh, los pareceres de los maestros de las declaraciones de los maestros que testifican para Alonso Alberto, hablan de una manera eh, prodigiosa de la imagen. Eh, para Leopoldo de Río de la Loza es el desencanto moderno. ¿no? Leopoldo empieza a decir, bueno, sí, es, eh, hay fibras de, de, de maíz, eh, tiene madera de colorín, madera de zompantle, tiene una estructura de cañas, eh, hay papelón recubriendo, estuco. Eh, es decir, es con esta frialdad decimonónica de la ciencia como Leopoldo Río de la Loza da a conocer eh, su informe de, de la imagen y contrasta con, con esta descripción que hicieron en el pasado los, los maestros eh, para, Alonso, para Alonso Alberto. Eh, entre Francisco Terrazas y Leopoldo, Río de la Loza van a reconstruir la imagen de, del Señor de Santa Teresa. Y nuevamente eh, serán las descalzas y su incansable espíritu el que eh, vuelva a reconstruir la capilla, ¿no? Ahora eh, con un nuevo proyecto. En este caso va a intervenir eh, Lorenzo de la Hidalga. Incluso para Lorenzo de la, de la Hidalga fue uno de sus proyectos más afamados y pidió a Pelegrín Clave que en el retrato que se conserva de este arquitecto, hacia 1851, eh, apareciera la cúpula, la cúpula de Santa Teresa, como su proyecto eh, magnánimo. Eh, Lorenzo de la Hidalga va, va a darle un aire distinto a la cúpula, va a conservar como la envergadura simbólica en el escenario urbano de la Ciudad de México. Para la pintura ya no se va a seguir el proyecto de Jimeno y Planes con esta sublevación maravillosa que les narraba, sino se seguirán otros eh, lineamientos visuales, en este caso, eh, del pincel de Juan Cordero, eh, y eh, esta será la capilla eh, que sobreviva hasta nuestros días y que puede ser visitada, eh, la, capilla, la capilla del Señor, la capilla del Señor de Santa Teresa, que es más o menos como se conservaba así hasta 1900, hasta 1910, ¿no? En este texto de 1845, en esta edición, eh, aquí también aparece en la narración del, del suceso del 7 de abril de 1845, cuando se viene abajo el, el sitio. Y recuerdan que en esta curva que yo eh, les proyectaba, hablaba acerca de eh, cómo de, de manera súbita eh, la devoción al Cristo de Santa Teresa se desploma, pues es que ocurren estos, estos hechos. Uno, la efigie milagrosa se destruye, aunque la reparan, eh, parece que algo ocurre en el imaginario y el segundo golpe, quizá y el más fuerte desde, desde mi eh, reflexión, es eh, la exclaustración de las monjas carmelitas. Ellas, como ahorita acabas de señalar, ellas han sido las principales eh, impulsoras, las principales eh, constructoras de este modelo devocional y al momento en que así como cuando el, la, la, las reliquias de gregorio lópez fueron separadas del cristo cuando el cristo es separado de las monjas se pierde no se diluye y empieza a decaer eh, la, la devoción hasta paulatinamente caer en el olvido por eso decíamos en la primera charla del nuestro jueves anterior que eh, el, el nombre del señor de santa teresa del cristo renovado pues para nosotros o para, o para el, el mundo católico de la Ciudad de México contemporáneo, pues ya no hace eco, pero vean los nombres que estaban asociados, hay un presidente que pide que lleven el, el, el Cristo a su lecho de muerte, Miguel eh, Miramón que solicita que a Cañonazo se celebre el día de la renovación y que se hice el Lavaropatrio en todos los, los edificios públicos para hacer eh, de conocimiento de la ciudadanía es el día de la prodigiosa renovación del Cristo, ¿no? Es muy significativo. Por eso estoy poniendo esta alegoría de la constitución de Petronilo Monroy como un elemento de ruptura, ¿no? Y la exclaustración de las monjas. Como consideraciones finales para, para cerrar esta charla, que, que agradezco mucho la invitación a la doctora Montero eh, al Museo Nacional del Virreinato, eh, pues intentaré cerrar. Eh, hacia el 7 de septiembre de 1916, eh, durante el gobierno de Venustiano Carranza, la imagen del Cristo renovado había permanecido. Recuerden esta foto que les acabo de, de proyectar de 1910, se veía el tabernáculo y estaba el Cristo. Eh, había, había permanecido al culto, abierto el templo, las monjas fueron exclaustradas y el espacio del convento fue cedido a la Universidad Nacional. Incluso allí eh, está la o estaba alojada la, la rectoría. Es, es un sitio maravilloso, el espacio de, de Santa Teresa. Pero bueno, eh, Venustiano Carranza decide cerrar al culto el espacio de Santa Teresa, eh, decide que la imagen del Cristo eh, salga del, del sitio, de la capilla que le alojaba, y se traslada a la capilla de ánimas de la catedral y después a otros, a otros sitios um, durante el siglo XX, hasta que afortunadamente vuelve a manos de... Sus herederas, las carmelitas descalzas del de monasterio de San José, eh, actualmente en Tlacopac, ¿no? Pero esta ruptura, esta, esta tercera ruptura, por así decirlo, es decir, la, la desarticulación de la imagen con el espacio que les, les servía de refugio simbólico, es, es, el, es el último golpe para eh, una devoción tan significativa como lo fue el Señor de Santa Teresa. Y este espacio se va a destinar. El, el convento de Santa Teresa la Antigua, lo destina el, la gobernanza de, de Carranza y de, de los posteriores presidentes revolucionarios como los talleres del diario oficial de la federación, ¿no? Aquí es donde, donde van a operar, ¿no? Y es, es justamente eh, en, este, en, este, en este espacio donde se sigue, de manera, vamos a pensarlo así simbólicamente, eh, construyendo discursos de poder, pero ahora de manera distinta, ya no discursos de poder asociados a una imagen milagrosa, sino piensen en, en, la, en las imprentas del Diario Oficial de la Federación, ¿no? Construyendo la vida republicana de, 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 del México postrevolucionario. Pero es el mismo espacio que está cumpliendo estas funciones, ¿no? Y es, y es eh, Santa, Santa Teresa y, y su gran cúpula. ¿No? que incluso se piensa que la capilla, una vez que el, que el Cristo ha sido desalojado, se convierta en un panteón nacional, como eh, había ocurrido en los, en los proyectos eh, franceses, o que incluso en, en el Perú se había hecho con, con ciertos espacios eh, donde eh, se alojaban los restos de los eh, hombres ilustres de la, de la patria peruana, y se pensaba en hacer algo muy similar eh, con la capilla Santa Teresa, lo cual pues por las vicisitudes eh, de las primeras décadas del siglo XX, pues no, no, no se llegan a buen puerto, ¿no? La Cruz del Milagro, que permanecía en este espacio, eh, va a ser remitida al Museo Nacional. Ya nos hablará la doctora Montero de esta cruz. Actualmente está en la conexión del Museo Nacional del Virreinato. Y si le ven estas, estas, estas rupturas de la cruz, es porque este, la gente arrancó de, de esta... De esta cruz, que es la cruz original de la renovación, arrancaron trocitos para llevárselos como reliquias, ¿no? Por eso es que tiene estos faltantes, ¿no? Y el, el ciprés, eh, el segundo ciprés, el primero, recuerden que con el sismo se, se desploma la cúpula y destroza la imagen, y el, y el ciprés que había diseñado Manuel Tolsa, bueno, que incluso la cristalería había, había sido encargada a San Ildefonso de la Granja, a Madrid, ¿no? Bueno, la zona, la zona cercana a Madrid. Entonces, imagínense haber trasladado incluso. La cristalería desde la península a lomo de mula, cruzar el barco, el Atlántico, llegar a Veracruz y el lomo de mula subir a México, y que la cristalería llegara impecable para el ciprés del Señor de Santa Teresa. Imaginen el lujo y eh, eh, el simbolismo que tenía para esta sociedad la imagen. ¿no? Este que están viendo es el segundo ciprés. El segundo ciprés eh, fue eh, vendido en 1933 por, Abelardo L., por el gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Eh, fue desmantelado de, de, la, de la capilla del Señor de Santa Teresa y actualmente se encuentra en eh, San Agustín eh, Polanco. ¿no? Y aquí se, se puede ver. Muchos investigadores han abordado esta devoción. Eh, aquí está una imagen del Señor de Santa Teresa, como la portada del último libro del, del, del doctor William Taylor. Eh, la, la, muchos de los virreinalistas y novohispanistas han abordado la devoción al Señor de Santa Teresa porque es una de las devociones más significativas y más allá de su impacto es la singularidad de la que está revestida y es justamente es eh, este, este, este 19 de mayo se cumplen 400 años de eh, haber ocurrido el prodigio de la renovación eh, de la imagen sagrada ¿no? y a 400 años nos permite echar la vista atrás y entender la complejidad eh, de, de la sociedad incluso de, del pensamiento humano, ¿por qué? Porque eh, estas son imágenes, este es la, 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 el Cristo actualmente en el monasterio de San José de Carmelitas Descalzas de Tlacopac, ¿quiénes, a quienes volvió eh, el Cristo después de haber sido eh, pues, sacado de su, de su capilla, eh, rodado por miles de sitios, bueno, por varios sitios en Ciudad de México hasta que, hasta que volvió con las Carmelitas, y es muy poético pensar, visualicen los espacios que les mostré, esa capilla excelsa que alguna vez recubrieron cristales de San Ildefonso de la Granja. Ahora el Cristo pende en un muro blanco, sin más adorno que eh, las oraciones de las hermanas carmelitas descalzas, quienes mantienen eh, viva la devoción, quienes, quienes mantienen el espíritu incluso de su. Eh, me atrevería a decir, de su carisma eh, representado en la, re en la renovación de la imagen, ¿no? Es decir, podemos a partir de esta, de esta imagen, de esta escultura, entender la complejidad eh, social ¿no? que imbuye, ¿no? Las carmelitas como las grandes operadoras del culto, como las grandes productoras y constructoras de esta realidad religiosa, como las custodias de, estas, eh, de estos elementos. Eh, maravillosos no este es el relicario eh, que contiene la piedra manchada con la gota de sangre que sudó el cristo renovado en las minas de plomo pobre que yo les mostré sin el relicario al, al inicio de la charla pero aquí está dentro de dentro de, de su caja eh, que, que, le, que le protege no y, y que nos permite entender también en, en otro sentido lo conecta con la devoción que todavía mantiene en estos sitios de los que yo les les hablaba no eh, eh, tanto en el Mezquital como en la zona del, del norte de México, como en San Diego Navacoyán, eh, en estos rituales de la bajada del Señor del Santuario en Mapeté, donde la gente todavía mantiene esta memoria hacia una imagen maravillosa y hacia el prodigio de, de, un, de un hecho sobrenatural que celebra en, en un crucifijo, eh, quizá la trascendencia de de la construcción de una realidad a partir del, del diálogo, a partir del poder eh, narrar uno a uno lo que ocurre en la vida. El espacio de Santa Teresa, el convento, eh, bueno el templo y la capilla actualmente son un museo, es el Museo Exteresa Arte Actual. Y también esto, 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 estos elementos me, me ayudan a, a cerrar mi reflexión de esta charla porque... Este, esta capilla desde la que alguna vez se lanzaron discursos, sermones, novenas, ante los que se hacían rogativas eh, para la intervención divina, siguen operando en un cierto sentido eh, de la misma forma, porque se siguen lanzando discursos que nos invitan a la reflexión, pero ahora a través del arte, pero siguen en el sentido más íntimo siendo eh, el mismo elemento eh, maravilloso que nos permite visualizar la complejidad del ser humano no la complejidad que conlleva eh, una sociedad y cómo opera y cómo se construye esta imagen que suena bueno que verán es muy extraña pero imaginen que lo que yo he narrado, es, es cada una de estas cuerdas, ¿no? Una cuerda es, es la forma devocional en la que se construye, las narrativas, el espacio, la imagen, los intereses políticos, los intereses religiosos, la creencia, la fe. Leopoldo Río de la Loza con su frialdad científica. Eh, las celebraciones que se hacen en mapeté en san diego navacoyán en, en, en la hacienda de villa del carro las carmelitas eh, orando frente a la imagen actualmente nosotros eh, desde nuestro ámbito académico abordando eh, a partir de esta devoción la eh, conceptualización de la construcción de un, del, del mundo de lo que entendemos por realidad todas son cuerdas de distintos colores que se enlazan en un solo objeto He ahí la complejidad y la maravilla eh, de lo que se constituye al final eh, como, como lo que podríamos entender eh, como la, la trascendencia de, del quehacer histórico, del quehacer académico, del quehacer incluso eh, religioso. Es la reflexión al final poder entender a partir de muchos elementos eh, como el Cristo de Santa Teresa. Eh, que nos invita en este, en este marco de, de, del, del cuarto centenario que celebra el prodigio que envuelve a esta imagen eh, milagrosa, el, el, que una, el que una imagen eh, sea parte eh, de nuestra realidad y que la materialice ante nuestros ojos. Muchísimas gracias, quedo eh, a sus preguntas. Pues muchísimas gracias a ti, David, de verdad, los agradecidos. Somos nosotros en el museo y te estoy segura, también todos los que te están escuchando ahora y como ahora están grabadas, pues está tu conferencia, pues todas las personas que podrán eh, pues, también agradecerte no en, en diferentes momentos, pues esto que compartes con nosotros, de verdad, increíble. Te agradezco muchísimo eh, tu, eh, toda la información que has dado. Hace muchos ya, muchos años, estuviste en una clase conmigo en una maestría, ¿verdad?, en cultura virreinal en el claustro de Sor Juana y pues siempre da tanto gusto este, a mí en lo personal me da gusto ver alumnos de hace tantos años, pues tan brillantes, tan preparados, tan talentosos como tú, que ahora has terminado tu doctorado, y en verdad este, pues sí, o sea, has trabajado este tema, de verdad, muy a fondo, y pues seguramente habrán este, comentarios y preguntas que todos te quieren hacer, y muchas, muchas felicitaciones, como ya vimos desde la semana pasada, de verdad, qué gusto que hayan jóvenes investigadores como tú en nuestro país, y pues adelante David, con todas, tus investigaciones, te estaremos este, pues siguiendo, te estaremos muy interesados y ojalá que también puedas regresar al programa académico hablarnos de los muchos otros temas que tú también este, has desarrollado. Vamos a pasar ahora con Emanuel Vargas, que él es el que coordina todo el área digital del museo y que nos va a hacer favor de, de pues, a las preguntas, David, que quedaron de la semana pasada. Fueron dos nada más, pero si nos das favor de contestarlas. Eh, por suerte, pues, vamos a seguir este, aquí contigo, este, viéndote también este, a, ahora con estas, con estas preguntas y respuestas. Pero, eh, por favor, Emanuel, si pudieras sí, este, comentar sí. lo del chat de... Sí, el, se quedaron por ahí muchas más, pero yo creo que lo importante es rescatar los comentarios y los saludos. Por ahí eh, Adi Recio Subileta nos comentó: en México hay una investigación sobre los Cristos Negros o la ruta de Teclas Poca. Hay algo que ver con lo en, sobre el centro y el sur de América. Eh, sí, sí, justamente eh, conozco esta esta investigación y como bueno charlábamos la la sesión anterior. Que bueno aprovechando para quien no pudo, pudo verla puede eh, consultar el canal del Museo del Virreinato y aparte de ver nuestra charla del jueves anterior puede ver las, las que sean las que han sido grabadas y muchos de los, de los materiales tan interesantes que nos comparten en el jueves académico y el museo el Museo Nacional del Virreinato y bueno eh, sí el, el Cristo de Santa Teresa dentro de su narrativa jerofánica eh, tiene una asociación a esta coloratura eh, negra que se transforma después del, del prodigio en, en blanca. Y eh, es, es una constante eh, que estos investigadores, que un, bueno, hay un par de investigadores que siguen estas, estos lineamientos, pero en el caso particular del de señor de Santa Teresa, eh, creo que más bien es el énfasis de los modelos ibéricos en la narrativa eh, presentes más allá. De, de estos eh, elementos que podían eh, tener cierta ra raíz o raigambre prehispánica, como, eh, bueno, en contraste con eh, el caso del, del Cristo de Tila, que narraba la, la, la sesión anterior, el Cristo de Tila es una imagen que se venera en el estado actual de Chiapas, y allí sí, muy probablemente, estas eh, lecturas en torno a la negritura del Cristo. Eh, estén asociadas a estos elementos de, llamémosle, pervivencia de, eh, de ciertos elementos de, de la cosmogonía prehispánica. Y bueno, también nos preguntan, Victoria Sánchez, sobre la historia de la Virgen y San Juan Diego, hay un documento que se llama Inancopogua, que está en la iglesia del Cerrito de Popotitlán, México, donde se narra toda esta historia. ¿Nos podrías hablar más sobre ello, si es que conoces sobre este documento? Sí, el, el, este texto, el Nican Boa, es la narración hierofánica de, de la, del proceso, bueno, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y es la historia que la mayoría, o con lo que la mayoría estamos familiarizados, de, de la Virgen de Guadalupe y que fue dado a conocer por un eh, autor eh, criollo llamado Miguel Sánchez, ¿no? Quien es quien populariza este texto en Náhuatl. Eh, llamado el Nikan Mopowa, que es, eh, podríamos eh, tomarlo como eh, un elemento de literatura hierofánica, como explicábamos en la, en la sesión del jueves anterior. Este, y bueno, en cuanto a eh, la sesión del día de hoy, hay muchos saludos de diferentes lugares, desde Tlanepantla, de Hermosillo Sonora, desde Morelia, desde Chipalcinco Guerrero, desde Estados Unidos, Canadá y pues bueno, todos siempre haciendo referencia a tu exposición que estuvo es muy muy interesante y que pues de alguna forma pues falta tiempo para poder continuar con tantas y tantos comentarios, pero vamos a retomar algunos. En el caso de del mapa de la nueva Galicia nos comentan de dónde se puede ver o de dónde conseguiste esas imágenes estas imágenes las eh, es, están haciendo digitalizaciones por parte del de colegio de michoacán eh, y eh, muchos de estos eh, elementos visuales de, de códices eh, están gracias a, a, la, a, a los nuevos medios, nos están permitiendo eh, pues la digitalización y con ello la facilidad de conocimiento y distribución de estas imágenes y es a través de un, de un repositorio que tiene el colegio de michoacán y eh, la universidad, la UDG, que tienen en, en asociación, que he podido rescatar esta, esta imagen que, que proyecté de, de, la, de la Chichimeca. Y bueno, y incluso eh, entrando al, al, ay, perdonando, entrando al, al, al chat de, de YouTube, si a quien está interesado en esta imagen le puedo poner la liga para que pueda eh, acceder a estas imágenes. Sí, de hecho, por aquí también preguntan que si la imagen, en cuanto a la. Bueno, en este caso, la imagen de la cúpula es real o es parte del informe que en terra, hace referencia a terrazas o ríos eh, la imagen la que les presenté del sismo es una litografía que hizo Pedro Gualdi incluso miren aquí tengo conmigo la edición de 1845 yo tengo una edición aquí se ve la estampa del señor de Santa Teresa y en la parte de atrás viene justamente este la, la litografía del del, del sismo ¿Cómo se destruyó? Aquí, aquí nos, da, nos da noticias, es decir, servían, y, o bueno, estas matrices litográficas sirvieron para dar eh, noticia del suceso, la relevancia que tenía en, en el mundo nuevo, en el, perdón, en el México decimonónico. Perdón, eh, doctora, usted iba a... No, pues justamente te iba a preguntar, David, que más bien a pedir que esto de la liga, ¿no? Que si nos enviabas la liga para que las personas que estén interesadas, pues puedan acceder a esta, a esta información. Fíjense que todos estos, estos temas no actuales, no, de digitalización, de esto que estamos teniendo ahora el programa académico vía virtual, este, gracias al apoyo de, de Manuel Vargas, este, que eso pues nos permite, pues esto que él también acaba de comentar, que muchas personas de muchos lugares, pues estén estén aquí con nosotros. También sé que están este, eh, muchas personas están viendo este, 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 eh, pues tu plática, David, desde, desde Mapete, desde el Cardonal, porque les comento que el 19 de mayo, o sea, ya en la próxima semana, es el gran festejo por los 400 años de la, de la renovación de la imagen. Entonces, también comentarles que la próxima semana pues, vamos a estar presentando este libro, miren, que lo han hecho la comunidad de religiosas carmelitas. Y que es un libro también sobre el Señor de Mapeté. Y pues vamos a hablar con su autora, la religiosa Sor María de, de Cristo, eh, cronista ella también de la Orden Carmelita, y pues quien nos va a hablar, ¿verdad? Vamos a platicar con ella sobre este libro. Y pues eso va a ser un día después de la celebración, David, porque pues ya estamos a, a nada de que se cumplan 400 años de la renovación de este mar. Sí. Sí. Eh, Manuel, ¿hay otras preguntas o comentarios? Este no, eh, bueno, de alguna forma todos son, son felicitaciones. Y por ahí es muy interesante el tema, que es muy enriquecedora, sobre todo porque hay muchos que no, bueno, me incluyo, no, no, no conocía lo, la historia y los lugares donde estuvo. Vaya, es un recorrido muy muy interesante y que vamos viendo espacios que son hermosos, ¿no? Y, y a grandes rasgos es todo lo que nos dicen que, pues, ojalá muchos pudieran ir y a, a todos estos sitios y, y recorrerlos y sobre todo conocer la imagen. Sí, y vale la pena también eh, re, eh, recorrer, ir al lugar donde se donde se realizó este este milagro que está justamente en Mapete, se llama la Entonces... población muy cerquita de Ismiquilpan y también cerca de un balneario, ¿no? Famoso, David y Hortano, recuerdo. ¿no? Y las grutas ¿No? de Tolantongo, muy, muy famosas. <laughs> o sea, hacer un paseo este completito, ahora que los tiempos lo permitan, pero de verdad, porque una vez que se les quita el Cristo, ¿verdad? Que el Cristo va hacia la Ciudad de México, ellos este, dicen, es que aquí fue la renovación y este lugar ya es en sí mismo, ¿no? Milagroso. Y entonces ahí, ¿verdad, David? Pues es lo que también has comentado, estos, bar, estos retablos barrocos impresionante impresionantes es una iglesia de las más bellas que tenemos en México entonces vale toda la pena ir hace algunos años esperaré mostrarles algunas imágenes de esto pues fuimos con el grupo del programa académico y el fotógrafo del museo a este lugar y bueno sí es es también increíble visitar todo lo que es esta, este sitio y donde también hay un retablo dedicado al, al señor de, de Santa Teresa, y donde David, yo te quería preguntar, eh, me parece, o yo re, creo recordar, que en ese lugar había una pintura muy bella sobre el enfrentamiento que se da pues, por la población por defender a su Cristo, y esta pintura al parecer fue robada, y lo que hay ahora es una imagen fotográfica. ¿Tú nos podrías hablar un poquito de esto y de esta, pues, de esta pues, terrible situación que a veces se vive en muchas iglesias no de culto? Sí, justamente esta pintura es una, es una pena. Era parte del, del retablo que se conserva en la iglesia del Carmen de Ixmiquilpan. Eh, y sí, lamentablemente era, era un en era un, un lienzo muy particular. Estaba en un, en un medallón de apoyo de uno de los estípites del, del retablo. Pero la escena era eh, eh, muy, muy particular porque eh, se veía los tiros de arcabuz y cómo los ángeles intervenían para salvar los tiros. Eh, y evitar que, eh, que se derramase sangre por la, la posesión de la imagen y así respetar lo que el texto de Alonso Alberto de Velasco nos narraba, ¿no? Y, y, y yo, yo siempre he hecho este, esta comparativa en el tiempo eh, de cómo se pintan estas, estos enfrentamientos, esta violencia simbólica en, en la sublevación de los indios del Cardonal, que bueno Jimeno y Planes lo hace de manera fantástica en la capilla. Y cómo en el tiempo coincide con la obra de Goya y lo que ocurre en la península. Y cómo en Goya, lo que aquí es luz, en Goya es sombras. Y Jimeno y Planes y Goya son contemporáneos, son artistas eh, que, que estaban en, en, el, en un sentido lineal a la par, en, ambos, eh, en ambas caras de la monarquía. Y cómo la monarquía se cubre de sombras y de muerte en, 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 en la península. Y cómo aún en, en, el, en el suceso de, 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 de la sublevación de los indios del Cardonal aparece la luz de la esperanza, de la fe, ¿no? Aún. Y esa fe al final pues se derrumba para mí simbólicamente en el sismo de 1845 cuando pues la cúpula destroza, destroza la imagen, pero pero se mantiene viva. Es que es, se renueva una y otra vez el Cristo de Santa Teresa y su devoción es que es, es maravilloso. <laughs> Totalmente, sí. Pues muchas gracias, David. Este, si ya no hay más preguntas, pues eh, agradecerte, agradecerte muchísimo el que hayas estado con nosotros en el Museo Nacional del Virreinato. Ojalá esto no sea la última vez que estés con nosotros en el programa académico. Eh, te agradecemos muchísimo este pues tus conferencias. Y pues este, seguimos. Este, pues la próxima semana tendríamos entonces la participación de, pues con la del libro. Eh, con, eh, con, la, con la religiosa sor maría de cristo y este y bueno pues pues adelante emanuel no sé si hay alguna otra pregunta o ya aquí cerramos eh, bueno preguntan en dónde se puede adquirir el libro Luego ah supongo vamos. que el libro de sor maría ah, ah, sí. ah ya pues este pues ahorita con el tema verdad de la contingencia pero eso está ahí en tlacopac Ahí con las religiosas. Oye, vamos a preguntarle a la madre, van a ver si este, eh, dónde justamente quizás ahí mismo en la iglesia. Pero ahorita, pues a la clausura que ellas pues sí tienen, yo creo que hay una clausura todavía más fuerte por el tema de la pandemia. Pero también esto pues es, es algo increíble porque de verdad yo lo preguntaba a la madre, le preguntaba a David, ustedes, porque David acaba de recibirse, de cerrar este, esta jornada tan fuerte que significa un doctorado, y esto apenas hace, pues hace nada. Y también la madre acaba de sacar este libro. Entonces yo les decía, fue a propósito, digamos, para empatar con los 400 años, ¿verdad? De la renovación de la imagen. Y los dos me han dicho, no, así fue. O sea, fue, fue así, así se dio. Porque la madre también tenía la propuesta de hacer este libro, sacarlo hace ya algunos años. Ustedes saben que un libro no es una empresa fácil y saben que un doctorado no, mucho menos lo es. Entonces, este, pero sí, serio Y ahora, por fortuna, estamos acercándonos al 19 de, eh, de, eh, de mayo con estos 400, eh, 400 aniversario Y si yo les mostrara, que yo creo que lo voy a hacer la próxima vez, porque yo imprimí la tesis de David, porque bueno, también tuve el gusto de estar en, en, en el curado. Eh, junto con los doctores Cuadriello y el doctor, oh, se me olvidó el nombre de Antonio Rubial. Antonio Rubial, ay, perdón, en un lapsus. Y este y bueno, fue una tesis también. ¿Cuántas partillas, David? Son casi, son 600, casi tirando a 700 páginas, sí. Algo pero, así. Este, pero de verdad, y pues muy interesante que ellos los dos, ¿verdad?, hayan, hayan tenido esto ya listo. Ahora no, para sumarse, pues ahora con todas tus pláticas también en el Cardonal va a haber otras conferencias que se van a hacer, y con la presentación de este libro de la Madre Su este, María de Cristo, eh, que ya vamos a ver si se puede hacer la próxima semana o a la que sigue. Pero bueno, eso también dependerá de ella y del, del convento, ¿verdad? Pues este, muchas gracias, David. Este, eh, te agradezco mucho, y pues aquí seguimos viéndonos. Muchas gracias por todo tu por todo, todo lo que compartes con nosotros. Y adelante con tus investigaciones. Pues y nuevamente, gracias, doctora, yo le agradezco a usted la invitación, a Emanuel, que nos ha apoyado en, en la parte técnica, y bueno, al Museo Nacional del Virreinato y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues que abra estos espacios y foros, porque el diálogo es, es la base principal de, del mundo académico. La academia no existiría si no se pudieran entablar estas charlas estos intercambios y, estas, y esta forma de divulgación eh, de nuestro quehacer eh, como investigadores. Yo le agradezco, eh, doctora, su invitación y pues que continúen estos, estos jueves académicos por muchos, muchos años más. Esperemos que así sea, David. Ya estamos a nada de cumplir 20 años de manera ininterrumpida todos los jueves de enero a diciembre con este proyecto y esperemos que continúe por mucho tiempo más. Y pues muchas gracias, Emanuel Vargas, este, por todo tu gracias. apoyo. Gracias, de verdad. Nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora. Gracias a todos.